Bienvenidos, casi me pilláis bailando Aquí, el temazo de k -Style, Que como sabéis, pues bueno, desde La semana pasada, pues nos cede ese pedazo De tema, para empezar con Energía y con buen rollo Los programas, y lo ponía ahora Nuestro Community Manager ahí En los comentarios, que es Nuestros momentos musicales, o nuestros minutos musicales Son mucho mejores que los de Telecinco a la madrugada Y los de cualquier televisión Que se os pueda venir a la cabeza, eso está clarísimo El temazo, mira, de un laredano Un laredano que es un fenómeno y que encima eh, vais a ver que hoy vamos a tener uno de Santoña, un Santoñés, un Santoñés internacional, y es que este pasado fin de semana ganaba eh, la medalla de oro en el European Judo de Zagreb. Y vamos a hablar con él a eso de las nueve y media, más o menos, cuando terminemos el repaso polideportivo. Y que va a estar muy interesante. Y luego al final del programa vamos a hablar con Aitor Alexandre, mi buen amigo Aitor, que, bueno, pues va a ser una charla entre amigos. Pero, bueno, eh, más allá de la charla entre amigos que va a ser, pues vamos a hablar de el cantabrismo en el deporte. Y es que escribía dos artículos sobre esta cuestión en, en el diario Cantabria. Y, bueno, pues me parece que es un tema muy interesante. Mira, ya nos saludan por ahí. Ya está Marta por ahí. Buenas, Marta. Anda por ahí también Mandela32. Buenas. Pues muy buenas también a ti. Y bueno, pues no voy a perderme mucho tiempo en hacer la editorial porque hoy tenemos una pila de cosas, una pila de cositas que contar, sorpresas, últimas horas, comunicados, tenemos de todo. O sea, los deportes de hoy viene cargado, cargado. O sea, si fuéramos un trailer iríamos con las ruedas ahí bien abajo, de decir, este lo lleva ahí bien cargado el trailer, ¿no? Porque tenemos un mogollón de cosas que contar. Y bueno, ya una vez contado, ahí tenéis el menú en ese faldón que siempre prepara Guiller, que hoy está en la realización, por cierto, Guiller en la realización. Tendremos en las redes sociales hoy a Óscar, que está supliendo durante unos minutos a Jesús, no es que se haya que no se haya dejado por ver ese Chelsea Real Madrid que creo que se está jugando ahora y que la, no, no, eh, es Merengón, pero él se pone la pantalla ahí en, con el sonido en off. Y nos ve y nos escucha, ¿no? A los de Relincho y está atendiendo a las redes sociales, pero por un tema personal llegará un poco más tarde y le está cubriendo. Óscar, eh, mira qué, qué mala es la gente, ¿no? Eh, está poniendo Marta que, que no, que va, que no se crea Jesús. Eh, bueno, pues en fin, eh, dejémosle, dejémosle. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué vamos a hacer? Eh, Jesús me quita, me quita, me quita, me quita, me quita. Me quita hoy de estar en las redes sociales. Pero bueno, Óscar se va a ir a ver, Rocito, me ponen por ahí, pues seguramente, porque Óscar, la verdad es que. Lo del deporte como que no le entra. O sea, no, no, él no le va. Él quiere hacerlo todo con un toque hay, pues eso, eh, con un toque eh, media set, ¿sabes? Un toque hay que. Y muchas veces le tenemos que recordar que esto es deporte y tal. Hemos tenido una discusión antes de empezar el programa brutal con eso. Porque quería leer un comunicado como si fueras. No, joder, esto es serio, esto es deporte. Esto es información veraz, concisa, buena. <laughs> y al final hemos tenido que cortar las alas, y no. En fin. Está además muy nervioso porque van a tener no sé qué rollos de Eurovisión, que yo digo, vamos a ver si somos una, una televisión cántabra de lo cántabro y nos vamos a hacer Eurovisión. Yo de verdad no lo entiendo. No, pero va a ser Eurovermú, creo que se llama. Va a ser eh, Bestial. Mira, ya llega por ahí Carlos Pontejos, muy buenas también. Ahí están los de Pontejos. Mira, juego este sábado frente al Marina, que juega como local en Pontejos, contra el Marina Cudello, sí, señor. Bueno, que cosas aparte de estas y rollos varios, eh, nos queremos centrar en lo que va a ser el programa de hoy. Tenemos que anunciar el ganador de ese sorteo eh, que hacíamos en Instagram con Balcán Turismo Activo, que era la empresa que nos cedía la oportunidad de, de sortear para dos personas una vía ferrata. Y hemos tenido ya premiado. Y yo creo que para eso va a aparecer por aquí en pantalla mi realizador, Guiller. Vamos a ver si aparece. Buenas. Bien. ¿Qué tal, Guiller? Un placer tenerte otra vez de vuelta, ¿eh? Y ahora hora de volver. Pues sí, mira, hace unos momentos hemos hecho el sorteo y ya tenemos un ganador. Pues eh, vamos a ver quién ha sido. Ahí está, míralo. Bruno Dilo. Y bueno. Ahí lo está... tenemos. Sí, señor. Eh. Muy bien, enhorabuena Bruno Dilo que participó eh, citando a su amiga Ana Pérez Guadix. Bueno, pues como tenga que venir desde Guadix, eso me suena a mí que está un poco lejos, pero bueno, ahí tiene ese premio, nos pondremos en contacto con él, lógicamente, para que hable con Balcán Turismo Activo y que, eh, bueno, pues pueda disfrutar de esta vía ferrata, Por pues que... Un saludo, suerte. un saludo a la tierra de mi abuela, justo, Guadix. Sí, pues mira, ahí está, buena tierra, si ahí tiene, si tiene, Guille si tiene genes de ahí es que es buena tierra, porque Guille es un fenómeno. <laughs> Pues nada, bueno. Guillermo, que ahí queda dicho el campeón, el ganador del sorteo en este sentido, y que nada, que nos pondremos en contacto con él. Gracias por habernoslo contado. Nada, a ti, buenas. Bueno, y nosotros, pues nada, ya una vez contado que ese ganador, agradecer eh, enormemente a Balcán Turismo Activo, que nos ha dado esta oportunidad. Y además, mira, ya, ya, ya va echando gancho. ¿Ves con los que lo digo que es muy de. ¿Ves que es muy lo de.? Es muy del estilo, Salvame ya tira ahí el gancho. Al final del programa tenemos una noticia bomba. Y la verdad que sí, ¿eh? Una noticia bomba, bombísima. Yo creo que es bombísima, porque además puede ser el principio de algo todavía más bonito, porque hay más que contar. Bueno, voy a dejarlo ahí. <laughs> Vamos a dejarlo ahí. Eh, va a haber una noticia muy gorda al final de Chute, de los deportes de Relinchute hoy. Así que ahí os lo dejo, con el gancho, con el gancho. No estamos mintiendo, no, por supuesto, yo no miento nunca. No, espera, espera, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Siempre quería decir esto. ¿Cuál es mi cámara? Ahí no, voy a mirar ahí. Yo no miento nunca. ¿eh? A que se parecido a Revilla cuando decía: Yo mira los ojos a un tío y sé si me miente o no. El indio es sabio y rico. <laughs> bueno, dejando a Revilluca Paprao, que joder, viendo lo que pasa por otras comunidades autónomas, casi que nos parece. Eh, vamos, lo mejor que nos podía pasar. Eh, en fin, eh, vamos a continuar y vamos a empezar, ya voy al turrón, voy al, al grano. Hoy quería poner el foco porque, fijaos, hoy vamos a tener a Alfonso Urquiza. Alfonso Urquiza ya le conozco desde hace bastante tiempo, le he entrevistado varias veces en, en la radio y, y luego, por ejemplo, eh, luego en el, la batería de noticias polideportivas, lo hablaba con Esteban, que por cierto ya anda por ahí, ya le leo por el chat también. Eh, pues hablaba Esteban siempre me estaba informando del ciclismo y hablábamos de Ismael Esteban, que ha estado en este programa, un fenómeno, una historia brutal, un crack ¿no? Eh, tenemos también una noticia por ahí de Carlota, que va a ir a participar con la selección española de, de karate que también ha pasado por aquí por los deportes hemos hablado con varias púgiles del gimnasio Dani Rasilla, que hicieron un papel excelente en Murcia ¿qué más? ¿qué más? bueno tenemos a grandes equipos, la semana pasada tuvimos aquí a Leo Simic, de del grupo Alega Cantabria, equipo de baloncesto que está con muy buen paso para conseguir eh, alcanzar el objetivo de ascender al Éforo. Tenemos al, al balonmano Libervan Cantabria Sin Fin, que está haciendo en Liga oval un papel increíble, varias temporadas en la élite del balonmano. Tenemos al Racing, que está en horas bajas, pero es un, un coloso, incluso en sus horas más bajas sigue arrastrando miles de personas. Tenemos mucho en Cantabria, muchos deportistas muy buenos, muy buenos y muy buenas. Buenos y buenas. Y equipos brutales, que se le ocurran. Y si habéis que he hecho yo en falta, que en fines de semana, como este pasado, donde ha habido cositas que contar, o donde tenemos una liga de bolos que mueve muchísimo expectación. Aquí le hemos dedicado un par de especiales y ya va tocando hacer otro, porque hay tanto que contar de ese deporte que es brutal, de remo, donde. Hemos tenido históricamente, pues, Astillero, pedreña, la misma marinera de Castro. Hemos tenido pues, embarcaciones brutales, ¿no? Y tripulaciones bestiales. Tenemos de todo, digamos. Encantable para ser una comunidad autónoma tan pequeña. Se le falta un equipo de Curling. Todo se dará, ¿eh? La verdad es que es entretenido lo del Curling, ¿eh? Lo dices en broma, pero a mí lo del Curling a veces lo veo en Eurosport y me quedo un poco pillado. Bueno, pero, joder, tenemos un potencial deportivo brutal en Cantabria, pero tremendo. Y sin embargo, el foco mediático que se le da es muy pequeño. Pero no es ya una cuestión de que se le dé poco foco mediático porque eh, no, se, no se le quiera dar, o, no se, o desde los eh, periodistas deportivos o desde los programas deportivos que hay, no se le dedique tiempo, o se le quiera dedicar tiempo y se quiera buscar las historias. Y yo creo que esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. El problema es que no hay ningún Puto medio en Cantabria que le dé el, el poder, que le dé eh, la estructura, que le dé la seriedad, que le dé las condiciones para hacer cosas chulas de verdad, contando las historias de estos y estas deportistas tan grandes que tenemos en Cantabria a día de hoy. Y a esos clubes que se le ocurran tanto y que algunos llegan a las máximas categorías de sus disciplinas, como ahora el Club de Hockey Sardinero, por ejemplo. Que va a llegar con el masculino a la máxima categoría. ¿Por qué no tenemos la oportunidad en Cantabria, como sí tienen en otras comunidades autónomas, de poder seguir en directo en medios que se pueden ver no solo a través de redes sociales, sino también de la televisión convencional, de la TDT, de los aparatos de, de, de televisión por pago y demás, para seguir esos deportistas y esos deportes? ¿Por qué aquí no se le da ese respaldo? sí sería seguido, sí sería visto. No me vale el decir, bueno, ¿a ¿qué interés va a tener ver un partido de, de bolos? O de un partido, una, una trainerilla. Pues yo te digo que sí tendría interés. Lo que pasa es que aquí siempre están con, no, el coste económico es elevado para lo que yo voy a ingresar. Ya, bueno. Pero es que igual si en vez de tener 20 radios piratas pequeñas, si en vez de tener eh, cuatro televisiones sin licencia pequeñas, cada una en un pueblo, si en vez de tener... Eh, 40 estando en, 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 en este, eh, 40 en estos, la, la, en esto de Internet, ¿no? 40 Twitch, 40 YouTubes, 40, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, pues vamos a ver, joder, pues igual si hubiese algo unificado, una televisión autonómica grande, que luego no quiere decir que no pueda existir eh, radios locales, radios autonómicas también, pero de otra índole, mmm, que, que sean privadas, que no tiene por qué comerse eso, todo lo demás, pero sí que si hubiese eso, aparte del trabajo que generaría para poder contar esas historias, tienes que contar gente, contratar gente, joder, es que nuestros deportistas serían mucho más vistos y más reconocidos y más conocidos. Y vamos, yo creo que eso sería lo, lo lógico. Y se echan falta en Cantabria alguien que apueste con un par de pelotas o con un par de ovarios por hacer algo así quizá tenga que ser con el respaldo autonómico, pues claro, porque una televisión autonómica, ¿por qué? En la televisión autonómica del Vasco dan absolutamente todo, la pelota, no sé qué, su puta madre, dan todo, todo, todos los deportes que hay, todo, los partidos de segunda B, de tercera, de, de preferente, en fútbol, dan, ¿Por porque tienen esa infraestructura, porque tienen un apoyo económico institucional grande, pero luego además eso, una vez que tú empiezas a darlo, que tú lo das forma, que das un producto bueno, también llega a lo privado y entonces ya puedes dar todo eso, y no tiene que ser al final eh, lo que se le dedique a esos deportistas y clubes grandísimos que tenemos en Cantabria, pues al final, altavoces pequeños como este mismo, que nosotros somos muy humildes, joder, y lo hacemos aquí como buenamente podemos, y yo creo que le damos difusión a todo, y fijaos la pila de protagonistas que han pasado hasta el momento por aquí por los deportis, y que seguirán pasando, y son historias cojonudas, son historias muy guapas, son historias de superación, de esfuerzo, de trabajo, de, 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 de mil cosas, coño. Y, y eso es todo. Se podría concentrar y contar de una manera muy guapa también en cuanto a tener una realización eh, bien trabajada, con gente del sector, que aquí la tenemos, pero que lo estamos haciendo con, con, con cero medios o con 0,5 medios, me da igual, y encima um, puestos por nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no interesa eso en Cantabria? ¿Cuál es el problema en Cantabria? ¿Cuál es el miedo en Cantabria a amarlo Cantabria? Y es un. Un tema que, que nos va a ocupar a la parte final, por eso de cantabrismo en el deporte que vamos a hablar con Aitor. ¿no? ¿Por qué en Cantabria no se apuesta por lo cántabro? ¿Qué problema hay? ¿Es una cuestión económica, solo económica, como nos quieren vender? ¿Es una cuestión de que somos un pueblo muy pequeño? ¿O es una cuestión que va más allá de lo que nos quieren contar y nos cuentan siempre? Mira, en la ETB te dan cualquier eh, partido de pelota, es brutal, hasta adaptado, normal. Eh, mira, nos dice de manera yo de Crew, veía muchas partidas de bolos en Localia, claro, y de remos. Yo creo que era Pedro López, el compañero Pedro López y Roberto González, ¿no? También que andaban en el Localia. Y me acuerdo de ver a Walter García, eh, no sé si era en Canal 8DM o Álvaro Machín o tal. Había propuestas, claro, porque había más dinero de lo privado, pero tampoco ninguna fue una apuesta de, de, un, de un gobierno de decir, vamos a tener una televisión para contar lo nuestro, joder. Relincho es un grito de, de los cántabros, además de un perfil bastante joven, más jóvenes que yo, diciéndome cago en la puta que estamos aquí, que nos queremos contar cosas nosotros mismos a nosotros mismos, joder, que queremos saber que un tío de, de San Vicente La Barquera quiere saber lo que pasa en Castro, hostia, y que un tío de, de, de comillas quiere saber lo que pasa en Reynosa, y, y que quiere saber cómo va el naval, porque cuando se enfrente con su equipo, que es el río Gándara de Soba. Joder, y el Radio Santa Cruz de Bezana, pues quiere saber lo que ha hecho el, el Atlético Mineros, porque se van a enfrentar. Y, joder, y eso se tiene que hacer no buscando por internet la radio de turno, el podcast, el Twitch, su puta madre. No, eso tiene que haber algo que te lo pueda contar. Y eso lo hablo en deporte. Podríamos extrapolarlo totalmente a cualquier cosa de la sociedad de Cantabria o del mundo de la política de Cantabria, ¿no? Muchas veces viendo debates y venga programas que te hablan de Madrid, de... de, de el, de Estados Unidos, de no sé qué, de no sé cuál y de, y de Cantabria no se habla absolutamente nada, cero en televisión. Y en radio tienes que buscar programas específicos. Pues, ¿por qué no crear algo de una puta vez que sea nuestro y que nos cuente nuestras movidas y nos lo cuente gente a la que vamos a reconocer? Coño. Y eso es lo que quería yo decir de, por hoy y, y no me quiero alargar más. Así que, bueno, vamos a ir pasando página, y vamos a ir a contar todo lo que hay que contar de deportes, porque a eso de las nueve y media tendremos por aquí a Alfonso Urquiza. Y es una entrevista que me, que me apetece mucho tener, porque el trabajo que hace Alfonso para estar en la élite del judo es brutal. El que le sigue un poco por redes sociales lo ve. Yo que he hablado, además, he tenido la suerte de hablar con él un par de veces ya en radio, lo sé, ¿no? Pero hoy quiero que lo veáis vosotros, que le conozcáis vosotros y que nos cuente su historia al final, que yo creo que, que os va a ser muy, muy interesante. Así que nada, no sé si tenemos algún anuncio ya que meter por ahí, porque eh, tenemos la leche. Pero bueno, yo de momento ya me callo, vamos con un separador. No sé si un anuncio de estas cosas que tenemos en relincho, que nos estamos metiendo en 20.000 20 berenjenales, y después vamos con el polideportivo. Porque yo voy a quedar. Ahí tenemos, Eurovermú. <laughs> Estos de Sision Vermú salieron la puta serie y ya se van a Europa y todo. <laughs> no, ahí van a hacer ese programa para seguir Eurovisión, un especial que hace mucha ilusión, por ejemplo, a Oscar Rosario, que le tengo hoy con eh, redes sociales. Y bueno, pues que va a estar muy chulo que lo sigáis. Y mirar, ahí podéis escanear ese código QR para descubrir el nuevo canal de especiales de Relincho TV que os lleva directamente dando la. F ahí, pum, al. A ese código QR le dais con la cámara y os lleva directamente en vuestro móvil, tablet, lo que uséis, pues os lleva directamente a ese canal de especiales de Relinchu TV, donde vamos a ir subiendo especiales muy chulos en YouTube. Así que bueno, y si no también lo podéis buscar por YouTube al estilo antiguo, ¿no? Al estilo de toda la vida, de poner en el buscador especiales Relinchu, sabes ahí, y ahí a la tecla, pimpa, pimpa. Y ya está, ¿sabes? Que no tiene más más historia. Bueno, vamos a ir contando movidas de nuestro deporte que ya va tocando. Eh, Eurovermú, tío. Es que, mira, se lo está diciendo a Carlos Pontejos Eurovermú. Es que me suena como a la Eurocopa, ¿no? O el Racing, el Euro Racing. Joder, eso es algo que se da muy pocas veces en la vida. Un Euro Vermú, chaval. Pues estoy por ir al bar de aquí del pueblo y decir, pongo un Euro bermu". A ver qué me ponen. Igual te ponen ahí un pelotazo que te deja doblar. En fin, eh, vamos con el Racing. Que nada, pues del Racing no es que no hay mucho que contar tampoco. Eh, quedan tres semanas para concluir la peor temporada de la historia de, del club. Eh, van a ser tres partidos, pues mira, el próximo contra a la zona, pues bueno, donde eh, cerrar la temporada, donde seguramente yo creo que lo más lógico sería, pues dar minutos eh, principalmente a los chavales más jóvenes, que van a ser la base del año que viene, y sí que ha empezado ya, no está tardando, lo ponía el otro día en Twitter, yo sé que hay gente que no le gusta que sea tan criticón o que... Bueno, más que criticón sincero con lo que pienso en la historia de Racing, ya están empezando con la vendida de humo. Creo que era Racingismo.com, que es un medio así que tira mucho de clickbait, me parece a mí, ¿eh? es mi opinión. Eh, creo que es un medio que te pone muchos titulares y mucha paja, porque bueno, pues al final para hablar tanto de Racing y poner tantos artículos, y ponía ahí el otro día, ¿no? El proyecto del año que viene van a doblar la inversión, no sé qué. Y la verdad es que le leí, ¿eh? entré a ese. Y digo, vaya vendida de humo brutal. O sea, ahora va a tocar que no van al año que viene, el año que viene nos salimos. Van a tirarse así dos o tres meses y luego cuando empieza a rodar la pelota, lo de los 20 últimos años. Una hostia en toda la en toda boca, ¿no? Bueno, esperemos que esta vez sea diferente, pero la verdad es que yo ya de esta gente de grupo Pitma es que no me creo nada. O sea, que se vayan todos. Perfecto, me parece perfecto. Que César Aníbal Escoja las categorías inferiores. Fantástico, que justo se esnaga, lo deja por trabajo. Ah, vale, muy bien. Bueno, pues lo coge César Anaivas, magnífico, me parece un buen profesional para ello. Curtido, que sabe, ha hecho un gran trabajo en la academia, muy bien. Ahora, vamos a ver lo demás. Vamos a ver lo demás. Vamos a ver quién va a ser el entrenador, cuál es la apuesta de plantilla, si se vuelven a fichar 14 tíos. Vamos a verlo, vamos a verlo. A mí me digas que pone más dinero, o que va a poner, o que va a venir, o no sé qué, no, cuando estén aquí y vayan estando. Les vamos viendo y les vamos analizando lo que trabajan. Hasta entonces, que no me cuenten películas. Y del Laredo, pues tenemos información de última hora. Ahí tenemos. Sí, eso es. Tenemos información de última hora porque hace menos de una hora el Laredo ha hecho oficial en un comunicado, hay que decir que es corto y escueto, que, cito textualmente, el Club Deportivo Laredo, de la mano de su presidente José Miguel San Román y su director deportivo Manuel Valle, han comunicado hace escasos minutos en rueda de prensa conjunta con Manu Calleja que este último dejará de ser entrenador del primer equipo a final de temporada una vez termine su contrato el próximo 30 de junio y le desean obviamente a Manu Calleja eh, pues la mayor de las suertes en sus futuros proyectos deportivos y le dan las gracias por su trabajo y su dedicación pues yo la verdad que, Guillermo, yo no entiendo nada, tío. Eh, lo único que he hecho a Manu Calleja es verdad. Le mando un WhatsApp deseándole suerte, que le seguiré donde vaya. Me parece que ha hecho un gran trabajo y que no entiendo la decisión de Laredo. Simplemente me ha dado las gracias y ya está, ¿no? Pero es que me da igual lo que me vayan a contar de esta historia, Guillermo. O sea, es que el trabajo que ha hecho Manu Calleja en, el, Calleja en el Club Deportivo Laredo y resulta que a tres jornadas del final ya sabemos que no va a seguir en el Laredo. Y tenemos a un entrenador, por llamarle entrenador. En el Racing, que es Arisola Barrieta que ha quemado la traca mundial, bueno, sí, el mejor equipo de España del mundo mundial de la segunda vuelta, que encima saca pecho, que es que ya es para cagarte. Vale, y, y resulta que a tres jornadas del final es que hay que terminar la temporada. Pues yo no entiendo nada, chico, pero bueno. Eh, así Clipe, fútbol, es, eh, no? es lo que hay, es el fútbol y ni Dios lo entiende. Yo creo que ni Dios lo entienden, pero bueno. Yo, yo creo que no. Pues bueno, Guillermo, que gracias por contarnos esa última hora y ese comunicado del Club Deportivo Alario, de Charles, y yo me reafirmo, ¿eh? O sea. No tiene ningún sentido, no, no lo entiendo. O sea, que me digas que ahora mismo todavía Arisola Barrieta no se sabe si va a continuar o no el año que viene y que por contra el Club Deportivo Laredo, que ha tenido un año exitoso con un trabajo de Manu Calleja sensacional, ya, ya ha decidido que no cuenta con él. Pero bueno, mucha suerte al Club Deportivo Laredo, desde luego, <laughs> y, que, y que encuentre un entrenador muy bueno y tal. No sé si decían, no es que la relación con los. Con los jugadores, con no sé qué y no sé cuál. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues vale, pues muy bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Eh, luego os vamos a poner un vídeo, ¿eh? ya os aviso, pero bueno. Eh, vamos a seguir hablando de fútbol. En cuanto a la regional eh, preferente, bueno, ya estuvisteis ahí el, el lunes en Saltando al Prado con con Pablo Guti, a, a la gente del megáfono, el megáfono pasiego y a Luis Fernández, que es un fenómeno, que ha sido el primer equipo que ha conseguido el ascenso a Segunda Real Federación Española de Fútbol, precisamente para acompañar al Laredo. Veremos quién es el tercer equipo que les acompaña y luego el cuarto, porque hay un tercer equipo que subirá después de un playoff cuando termine esta segunda fase. Así que enhorabuena al Cayón, enhorabuena también a, 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 al que pasó del megáfono pasiego, que por lo que vi en redes sociales. Eh, Marcos se llamaba, ¿no? Creo que era Marcos. Eh, es, le han dado 100 retuits y va a poder viajar el año que viene a seguir al Cayón por otras provincias. Así que enhorabuena que la novia le va a dar permiso. Y nada, pues de la preferente. Primera regional, segunda regional, eh, se ha, recuperaban partidos aplazados. Sí que en segunda regional se empezó con la fase de ascenso y la Copa Cantabria. El Sama Nové tuvo que descansar porque hubo un partido, el Castro Verde Estrella Roja, que se tuvo que parar a falta de 20 minutos porque se le rompió la tibia y el, per, el peroné a un Jugador del Castro Verde por parte de un jugador del Estrella Roja. Esto hizo que se crease una tangana y luego no se puede ser reanudar para jugar los minutos restantes. Se jugaron este pasado domingo los minutos restantes. El partido lo acabó ganando 2-4 el Castro Verde, pero bueno, tenía que ganar por cinco goles para quitar el ascenso al Estrella Roja. Así que el Estrella Roja consiguió el ascenso a Primera Regional. Y ese partido que tendría que disputarse este fin de semana, pues obviamente se recuperará entre semana ese mano B, Castro Verde. El Castro Verde ya empezará a competir este próximo fin de semana frente al Escobedo B y lo que sí ha pasado es que ha habido dos partidos, el Marina de Cudello 0, eh, Naval B 0 y el Escobedo B 2, Rayo Santa Cruz B 1, donde, mira, tuve un debut agridulce. Mm, dulce porque siempre es bueno debutar y después de tanto tiempo y lo que hemos ido la temporada, pero eh, una pena porque el partido que hicimos no fue bueno y además perdimos el partido. no Nos ganó el Escobedo B, así que nada, felicitar al Escobedo que ganó los tres puntos y ahora a pensar en la siguiente jornada. Eh, y en cuanto a femenino, decir que el Racing Feminas, tampoco había jornada en femenino este pasado fin de semana, se aprovechaban todas las categorías prácticamente para recuperar esos partidos perdidos o aplazados, perdón. Y bueno, pues decir que eh, el Racing fémina se recibe el domingo a las 12 en Tanos al AEM, así que suerte y también empiezan a competir de nuevo las de primera B que están luchando por no descender y el monte, bueno sí, y el Racing B que está luchando por por ascender. En la regional preferente ya solo queda una jornada y el nueva montaña con 29 puntos lo tiene bastante bien. Se enfrenta al monte B. Y bueno, pues con un punto ya serían campeonas, solo tienen a tres puntos al rayo Santa Cruz precisamente. Y bueno, pues va a ser difícil que les pueda quitar eh, las opciones. Así que, que nada. Eh, y vamos con balonmano. Eh, aquí hay que contar una cosa y luego quiero que entreguille. Hay que contar que el próximo 5 y 6 de junio se celebra la Copa Satída Sobal en Santander, teniendo el próximo miércoles el sorteo de las semifinales que se va a realizar en el Ayuntamiento de Santander a las 12. O sea que eh, un evento. Para los amantes del balonmano, imperdible, vamos, eh, absolutamente imperdible, eh, para las 5 y el 6 de junio y que celebramos aquí en Relinchu. Y hoy jugaba el Sinfín, que me aparezca Guiller, que me va a decir el resultado. A ver si está por ahí, Guiller, ahí sí, está. Ya voy, ya voy, que me tienen el móvil loco, te <laughs> entre una frito, cosa y otra. frito. Pues sí, hace menos de media hora en, ha terminado en el palomas Post de Yadavenidor. El Benidorm 32, Liberbank, Cantabria fin 25. Ha perdido el fin. Bueno, pues perdió el fin, pero bueno, tiene bastante cerca la permanencia. El sábado tiene a Naitasuna en la Albericia, llegando en un muy buen momento de forma en esta recta final. Y bueno, pues eh, el sábado jugará el primer equipo y el domingo el segundo equipo del fin. el B. Hay que irlo diciendo. El B. El B. Bueno, luego si quieres, me, si sí, tienes algún vídeo o algo que tirar, me interrumpes, ¿eh, Guillermo? Sin ningún problema sin ningún problema. Vale, pues yo sigo con el piloto automático aquí contando historias como la del vasco Torre la Vega, que tras vencer al Sporting Alicante, pues se consolida en su liderato y está cerca de convertirse en equipo de Asobal, los de Alex Mozas, eh, lo cual nos alegra muchísimo porque puede que el año que viene tengamos dos equipos en la Liga Sobal, lo cual sería un éxito para Cantabria y para su balonmano sin precedentes. La verdad es que sería brutal. Bueno, precedentes habrá, pero que quiero decir que es una, sería, vamos, eh, eh, un hecho histórico, ¿no? Porque no, no es algo muy habitual... En esta comunidad autónoma va a tener dos equipos en la máxima categoría si sí, lo hemos tenido hierba, hay otros pero bueno el un atlántico pereda por cierto sigue sí que hay hay malas noticias que contar el femenino del luna atlántico pereda que consumo su descenso de división de honor plata y que deberá pues ya de trabajar pues en intentar el volver a ese, a esa categoría les deseamos mucha suerte y mucho ánimo a todas las jugadoras y cuerpo técnico del luna atlántico pereda en cuanto a baloncesto, pues dejamos a Leo Simic eh, tocar por la varita de los deportes. 13 puntos metió el tío. Y además, mirar ahí. Bueno, 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 bueno. Foto espectacular, ¿eh? Lo que es el, el baloncesto, Como mola. Eh, 84-79 le metieron a Vázquez Navarra. Se aflojaron en la segunda parte y se acercó mucho Vázquez Navarra, pero el partido lo tenía ya encarrilado la primera mitad del Grupo a Liga Cantabria. Un pasito más hacia, hacia la ley de foro. Hay que esperar a conocer rival para los cuartos. Es un poco raro el sistema, pero todavía no conocemos en concreto cuál va a ser el equipo. En cuanto lo sepamos, lo contamos en Twitter el femenino hay que decir que nos quedamos sin opciones de ascenso y que ya toca pensar en la temporada que viene para los distintos clubes que estaban en esa liga femenina intentando ascender, así que mucho ánimo. En volei celebramos una nueva convocatoria con la selección española de Dani Ruiz, que es eh, un jugador cántabro de voleibol brutal, muy bueno y por eso le convocan en la selección española. Y luego de atletismo, hubo hasta seis récords este pasado fin de semana en el campeonato de Cantabria, eh, que hubo varias modalidades, pero queremos destacar sobre todo, porque ha sido lo más llamativo, el de Martín Rodríguez, que batió el récord absoluto y sub-23 de 5.000 metros marcha, eh, con un tiempo de 22 minutos 12 segundos y 93 centésimas. Así que contado queda. También decir que Balvanuz Cañizo se proclamó campeona de Cantabria de, Pta, de Ptatlón. Una auténtica jabata la de Balvanuz Cañizo. En ciclismo, ha uh, habido mucho de ciclismo este pasado fin de semana, estaba hablando mucho con Esteban, eh, no has pillado bien la base, que la tendremos por ahí en el chat. Eh, decir que en el Gran Premio eh, Igarza, empezando con el femenino, en juniors, Lucía Ruiz Pérez fue segunda y Laura Ruiz Pérez fue cuarta, las hermanas Ruiz Pérez fueron segunda y cuarta, la primera prueba de la Copa de España, que fue la semana anterior, quedando Laura primera y Lucía tercera en la segunda, que ha sido este pasado fin de semana, y además hay que decir que ganaron en equipos eh, Río Miera-Meruelo, que es un auténtico equipazo de ciclismo femenino. En la Vuelta a Asturias, eh, ya en masculino y profesional, decir que ha sido disputada este pasado fin de semana Madrazo estuvo en las fugas, pero no tuvo la suerte de optar a victoria y ha sido la gran noticia, sobre todo el buen papel de José Manuel Gutiérrez, el Gayuco. Ahí le tenemos en la imagen del Gios, que consiguió ganar la clasificación general de la montaña. Así que eh, le damos la enhorabuena al Gayuco, que va a dar mucho que hablar, estoy seguro, porque es un fenómeno. Eh, y luego es Ismael Esteban, que hablaba de él en la introducción, pues Ismael Esteban ganó en Sabiñáñigo en la segunda prueba Open de España BTT y ya se prepara para la Copa del Mundo en, Al en Albstadt, en Alemania. Ya ha ido para allá, ya ha salido para allá, por lo que le he visto en el Instagram. Le deseamos mucha suerte a Ismael, somos muy de Ismael Esteban aquí. Es un bisonte, Ismael Esteban es un bisonte del BTT y estamos a muerte. Con este próximo fin de semana habrá que seguir esa Copa del Mundo. Seguro que Esteban lo hace y nos lo contará, pero si podemos seguirlo, seguirlo porque va a molar. Y en cuanto a rugby. El Chucho Mociman, que le tenemos pendiente ¿eh? para cuando se apañe con las contraseñas y todos esos rollos, eh, no pudo ser, no pudo ser lo del mazavi Santander Independiente, eh, no pudo conseguir la victoria en Sevilla, en un partido muy disputado, con alternativas en el que al final se les escapó a los de Chucho pues, eh, en un error de salida de Melé, que originó pues, una contra y muy bien llevada por los de. Eh, andaluces que, que dejaron al final un 16-15 definitivo en el marcador, desfavorable para los nuestros y ahora esperando pues al gecho Cisneros ¿Por qué? Porque en ese gecho Cisneros si el gecho gana con bonus descendería a los bisontes de forma automática, pero si se da cualquier otro resultado, los bisontes deberán de jugar el play-out frente a un equipo de segunda división para intentar salvar la categoría y eso yo creo que le daría un balón de oxígeno increíble a los de Chucho Mozimán y estoy hasta convencido que pudieran superarlo, pudieran ganarlo, claro que sí. Esperemos que se llegue a esa, a esa circunstancia de tener el playout como última eh, oportunidad para salvar la categoría. En cuanto a hockey, felicitar, lo he hecho también al inicio, al Club de Hockey Sardinero Masculino, a los del Turco Siri, que han tenido su ascenso a la máxima categoría del hockey hierba nacional. Y estamos muy felices por ello. En femenino, decir que descendió el tenis a primera división femenina y el club sardinero, eh, el club hockey sardinero, se la juegan en el play-out con el línea 22. El primer partido este domingo a las 12 en el Ruth Beitia. En bolos, pues decir que hubo un par de partidos, eh, ha habido tres, cuatro partidos suspendidos por tema de COVID, que ya se conoce que se van a disputar el 15, 18 y 22 de, de mayo para recuperarlos. Y tenemos ahí las imágenes. Eh, de los partidos y bueno pues eh, destacar sobre todo en la clasificación que con nueve partidos jugados están encabezando Peña Castillo a Nievas Maiva con 14 puntos y Camargo el Pendo con 12 pero es que ojo con un partido menos con 12 puntos está Casa San Pedro y Hermanos Borbo y Avilla de Noja que si ganan igualarían con 14 a Peña Castillo por abajo la rasilla tiene seis partidos o sea tres menos con tres puntos Cierra, pero tres partidos menos que Mali y Jardinería Lancina, que está con nueve, con cuatro puntos, los mismos puntos que Comillas, que eso sí, tiene ocho partidos, y Sobarzo tiene cinco puntos con nueve partidos. Bueno, pues emocionante también la, la Liga de Bolos. Eh, hablaremos más de bolos, ¿eh? tenemos pendiente de hacer un un especial de esa liga de, de bolos que ya tocaría en boxeo, decir que se inician los campeonatos de Cantabria el sábado en Soto de la Marina, que se empiezan esos campeonatos regionales. Luego, en lucha, contar que la luchadora del club de la lucha Esparta, Natalia Herrero, consiguió la medalla de bronce en el campeonato nacional absoluto de lucha. Sambo organizado por la Federación Española de Luchas Olímpicas. En Vela estamos teniendo estos días, eh, se está disputando en Santander el Santander Event, que es eh, de, de 49er y que es importantísimo como prueba para preparar las Olimpiadas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Diego Botín. En Cárate, la cántabra Carlota Fernández, que se nos va a disputar en Porec. Eh, o Croacia, eh, del 20, 19 al 23 de mayo, el campeonato de, de Europa Absoluto. La deseamos muchísima suerte. En gimnasia, también decir que Alba Franco, campeona de España en el aparato de cuerda, ha sido campeona de España en el aparato de cuerda en la primera fase de la Liga Iberdrola de la tercera división de gimnasia rítmica. Y bueno, pues nada más. Con todo esto, pues ya sabéis lo de siempre: que si queréis hablar de vuestro deporte o que creéis que hay alguna historia que nos pueda interesar que no hemos contado, ahí tenéis nuestro correo electrónico, losdeportisrelincho.com, para poneros en contacto con nosotros. O las redes sociales, tenemos losdeportis, arroba losdeportis también en Twitter y en Instagram, y ahí nos podéis contactar y contar lo que sea. Y ahora, pues eh, es cuando yo pregunto a mi realizador si tenemos a Alfonso Urquiza ya con nosotros, y si es así pues que entre en imagen y hablamos con él. Muy buenas, Alfonso. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias, muy bien. Bueno, el oro ahí en Zagreb, ¿cómo fue el camino a ganar ese oro en la competición? Además, con un compatriota, ¿no? En la final. Sí, a ver, un camino largo y, y, y difícil, ¿no? Porque peso de 72 personas, eh, 81 kilos. Y ya es difícil que entre nosotros solo había dos españoles y nos encontremos en la final, ¿no? Creo que, que ahora mismo estamos a un buen nivel ambos y lo hemos demostrado este fin de semana pasado en Zagreb, encontrándonos en la final. Así que creo que es muy positivo para el club español. Claro, y, y este, esta semana pues estará siendo pues, llamado por muchísimos compañeros, sobre todo también de Cantabria, ¿no? Para hablar contigo y tal, por este gran éxito. Pero claro, detrás de ese gran éxito lo que hay es un grandísimo trabajo, ¿no? Alfonso, yo que te veo a veces en Instagram, que pones bueno, pues cositas, ¿no? De entrenamientos y tal. El trabajo es muy duro, ¿no? Sí, sí, y realmente solo se ve esto, ¿no? O sea, ahora estos días, estos dos días es lo, lo que se ve en, en los medios de comunicación, pero sí que es un trabajo muy, muy largo, muy duro y a veces agridulce, ¿no? Porque para conseguir esta medalla, pues muchos torneos eh, han salido mal y, y hemos tenido que, que venirnos a casa con las manos vacías. Así que bueno. Eh, hay que aprovechar el momento, que, que la competición ha salido muy bien, y disfrutar de, de la situación de ahora mismo. Oye, porque también me gustaría saber, porque yo sí que he hablado contigo un par de veces en radio, hemos hablado más veces, eh, mira, ahí tenemos una imagen de la final, ¿no? Con Mendiola, ahí es la final. Sí, eso es y, la final, sí. Sí. Y bueno, yo quería también que contases un poco a la gente también cómo te inicias en el judo, ¿no? En el judo, cómo te inicias y cómo cuándo es cuando tú vas viendo que que te vas a dedicar ya de manera seria al judo y que vas a volcarte en ello hasta el punto de que, bueno, pues tienes que, que dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, eh, yo empiezo a hacer judo casi en, aprendo a, a, en el tatami, ¿no? Porque mi padre trabajaba en un gimnasio, en el gimnasio San Perio de Santoña, San y mi hermano hacía judo, mi padre también hacía judo, pero era muy metido a nivel de competición y demás, y al final yo pasaba todas las tardes allí. O sea, me soltaban ahí mm. a, a corretear con, con mi entrenador Vicente Samperio y aprendí, aprendí a hacer judo toda la vez casi, ¿no? Entonces, pero es cierto que pues a los 14, 15 años creo, en el Campeonato de España Infantil, eh, yo perdí la medalla del 11 Y, o un cadete, bueno, estoy seguro, si cadete infantil. Bueno, perdí la medalla del 11, entonces yo, yo lo pasé muy mal esa vez. Y entonces hablé con mi padre y, y me dijo, mira, aquí hay dos opciones. Una, o nos dedicamos plenamente a esto e intentamos que no vuelva a pasar esta sensación, o sigues pues eh, haciendo judo, pero un poco más recreativo, ¿no? Y entonces yo no quería volver a tener esa sensación de, de pues, haber perdido, de, de, del fracaso, de, ¿sabes? Al final era un niño, entonces no, no sabes gestionarlo tampoco bien. Y entonces digo que quiero ir con todo y que quiero competir y, quiero, y nos vamos a Portugalete, al gimnasio de las semanas de Machu, íbamos eh, olímpicos, eh, eh, medallas mundiales, medallas europeas, y ahí es donde doy un salto y quedo por primera vez al año siguiente campeón de España. Seguía entrenando en Santoña, San pero encima lo combinaba yendo a Portugalete eh, tres días a la semana. Y eh, bueno, pues a partir de los 16, 17 años ya empieza a convocar al equipo nacional Calete Junior. Ya me dedico especialmente al judo, voy todo el Portugalete, voy y vengo todos los días y pues entro en el equipo nacional junior, empiezo a competir en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y a partir de ahí pues creo que, que es cuando más eh, creo que profesional me lo he tomado, ¿no? De una mm. manera más profesional. Bueno, es que de hecho yo creo que había una pregunta en, en Twitter que, que era para ti, voy a buscarla porque iba un poco encaminado en esto, ¿no? En un momento nos decía eh, Javier, mira, arroba chavo santander, nos decía que si te fue fácil compaginar tus estudios universitarios con tu carrera deportiva, porque claro, no sé si te preguntar si te ayudaron tus compañeros o qué, porque claro, en ese momento tiene que ser muy difícil, ¿no? Estudiar y a la vez meterle tantas horas de, de, de trabajo para estar a tope en el judo. Un saludo a Javi, ¿no? Desde aquí, que además fue un compañero mío de la universidad y que sí, sí que me ayudaron. ¿no? Eh, yo entrenaba todas las tardes, me iba a Portugalete, Santoña San a Portugalete, pero por las mañanas iba a Santoña San a Santander. Eh, entonces por la mañana iba a la universidad, llegaba a casa, comía o entrenaba, depende de lo que tuviese que hacer, porque podía entrenar o en mitad de la universidad o iba más tarde a la universidad o bueno, hacía una preparación física por la mañana, salía a la universidad, llegaba a casa comía. Dormía la siesta porque tenía que dormir para entrenar y me iba a entrenar. Estudiaba por la noche. Al final tenía buenos compañeros ¿no? que me ayudaban, que me dejaban apuntes y, y bueno, pues la verdad que fue una época dura, pero muy bonita. La verdad la recuerdo con, con muy buen sabor de boca. El trabajo también a nivel mental ¿no? que has tenido que tener durante todo este tiempo ha tenido que ser muy importante, ¿no? Has trabajado físicamente de una manera brutal. Además, la evolución física que se te ve, ¿no? Con fotos de hace años, ¿no? De cuando has empezado a competir. Ahora es brutal la, la, el cómo se ve la evolución, pero también en el aspecto mental tiene que ser muy importante, porque este oro llega ahora, después de, de muchos campeonatos en los que, como bien nos decías, no has alcanzado a tocar medalla, ¿no? Y eso también. Eh, joder, después de tanto trabajo, tiene que costar llevarlo también ¿eh? en el aspecto mental, ¿no? Sí, a nivel físico hay un cambio brutal. Creo que justo encima, eh, post-COVID, ¿no? Eh, no había competiciones, no teníamos nada a la vista, no teníamos objetivos, se suspende todo. Y lo único que podíamos hacer era entrenar. Entonces, creo que eh, durante unos meses, casi desde mayo que yo llegué a varias para entrenar, en 2020, hasta diciembre. Fue una preparación muy dura y muy exigente, que creo que, que ha habido un cambio muy, muy positivo a nivel físico, ¿no? Eh, un crecimiento brutal, o sea, eh, a nivel de números, a nivel de pues tiempos, números, eh, pulso, bueno, a nivel métricas físicas he mejorado en todas, o sea, no he estado, nunca está mejor que ahora. Y a nivel mental también, ¿no? Creo que en enero eh, pues decidí empezar con una psicóloga deportiva muy buena. Y bueno, pues la verdad que es mi tercer torneo, no, 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 no tiene nada que ver, eh, me refiero, no quiere decir que esta medalla de oro sea porque yo ya trabajaba con una psicóloga, claro. ¿no? pero bueno, pues decido cambiar de psicóloga deportiva y la verdad que estoy muy contento, creo que también a nivel mental ¿no? he madurado mucho estos años y sobre todo, pues quizás, como te digo, también la época post-COVID, eh, después de la lesión que, que sufro en 2019, pues creo que me hace madurar mucho. Y bueno, creo que ahora justo en, cuando estás tan arriba, eh, las mejoras físicas son muy difíciles de conseguir. Las mejoras físicas o las mejoras técnicas son muy difíciles de conseguir. Puedes mejorar un 0,5%, un 1%. O sea, casi no hay mejoras. Lo que tienes que hacer es, es mantenerlo, ¿no? Pero creo que a nivel mental hay una diferencia muy grande entre estar en las medallas y no estar en las medallas. Y mira, se necesita de y bueno, pues eh, creo que es ahora mismo una parte muy importante, ¿no? Un porcentaje eh, bastante elevado, mucho más, quizás el olvidado, ¿no? El porcentaje olvidado de, del deporte, la parte mental. Y en la élite creo que es muy importante y muchas medallas se consiguen por esa diferencia mental. Claro, porque es que en ese nivel tan alto que estáis, evidentemente... Eh, técnicamente, físicamente estáis súper parejos muchas veces en las competiciones, ¿no? Entonces, ese factor mental de, de sentirte un poquito más fresco que tu rival puede dar una diferencia crucial para ganar un combate, ¿no? Un, una pelea. Sí, sí, es como te digo, ¿no? Yo creo que a nivel físico no hay tanta diferencia entre, digamos, los 50 premios de ranking mundial, ¿no? Puede haber. Eh, diferencia a nivel un poco técnico, pues pueden ser, a ver, digamos que los 5 o 4 mejores del mundo, pues sí que hay una pequeña diferencia a nivel técnico, ¿no? Entre el resto eh, no hay tanta diferencia, yo al final he entrenado con todos en campos de entrenamiento, en sitios diferentes, he competido contra ellos, y a nivel físico tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero claro, creo que a nivel mental eh, la cabeza de un campeón es lo que eh, difiere de conseguir esas medallas, de estar en las finales y de luchar por, por objetivos más altos ¿no? y al final creo que yo ahora eh, había mejorado técnicamente había mejorado tácticamente y había mejorado aún físicamente entonces pues necesitaba hacer un cambio mental y bueno pues decidí que era lo único que creo que me quedaba por, por mejorar y bueno pues me enfoqué bastante más no desde enero febrero he decidido pues enfocarme un poquito más en esa parte mental ese entrenamiento mental que a veces como te he dicho antes se he olvidado no han olvidado y bueno, eh, creo que está siendo positivo. Y bueno, no sé si es casualidad o qué, pero justo pues, ha llegado mi primera media de oro internacional. Mm. Y ojalá que sean muchas más y siga por ese camino. Evidentemente, como decíamos, tampoco es cuestión de que te ha tocado con una varita mágica y ya está, ¿no? Pues habrá contribuido, pero hombre, con relativamente, pero sí que es verdad que será sobre todo importante para el futuro, ¿no? Y sobre todo a partir de ahora. De, porque también es eso, de que ahora vemos eso, lo que decías tú, era esto, se ve mucho, ¿no? La, el oro, la foto de Alfonso Urquiza con su medalla de oro, yo creo que habrá salido en todos los medios de Cantabria y tal. Pero joder, cuando se da mal y caes en cuartos, o, o por lo menos no se da tan bien, ¿no? Que, que llegues a esa tocar medalla, como decíamos, ahí no se ve, y el trabajo sigue siendo el mismo. O sea. Tú le metes muchas horas al cabo del día. ¿Cuántas horas le metes en una semana? ¿Cuál es una semana de entrenamiento normal para ti ahora mismo que estás ahí al 100% buscando también pues, ese reto de Tokio, entiendo y demás? Bueno, ahora digamos que son entre 5 horas al día, dos horas y media, dos horas y media, mañana y tarde. Eh, de lunes a sábado, a tarde descansamos y domingo se descansa, no sé que haya competiciones. Y bueno, pues en, digamos que son en torno a. 25 horas aproximadamente a la semana de entrenamiento en un deporte que no es un deporte de resistencia es un deporte de ayuda porque al final son si 25 horas pero haces ciclismo o haces atletismo o haces deportes en los que los entrenamientos son largos entiendes sí. pero, pero bueno sí al final es un deporte sacrificado no a veces si hacemos una preparación física por la mañana de dos horas, dos horas y media y, y bueno, pues por la tarde una, una parte de judo, ¿no? lo que digamos que es la parte específica de judo que suele ser entre, entre dos horas, dos horas y media un poco de la cercanía de las competiciones de la fase de entrenamiento en la que estemos suelen ser más largos o más cortos cuanto más nos acercamos a la competición, más cortos son los entrenamientos, más intensos pero más cortos cuanto más lejos está el objetivo pues al revés, ¿no? son entrenamientos más de de volúmenes elevados y son entrenamientos más largos y con cargas mucho más altas Físicamente, ¿cómo trabajáis? Entiendo que también haya muchos movimientos repetitivos, ¿no? De, de fuerza, de coger y hacer los gestos, pues, de, de lanzar a tu oponente. O, o cómo son los entrenamientos para los que no tenemos mucha idea de judo, más que haberlo visto alguna vez pues en la televisión, ¿no? Como nos decía Esteban, creo que lo ha puesto por ahí, que él no entiende mucho, aunque le gusta verlo y tal. A ver, eh, la parte física, yo siempre digo que no tiene secretos, ¿no? Al final. Las pesas son las pesas eh, aquí, en Rusia, en Japón y en todos los sitios. O sea, las pesas existen desde hace años. Ahora está de modo es de llamarlo con nombres ingleses, inventarse nuevos ejercicios y, y demás, ¿no? Pero creo que las pesas han existido siempre y, y es un poco lo que basamos en nuestra preparación física, ¿no? A mí me gusta mucho hacer la parte aeróbica, digamos, eh, en la bicicleta. Me gusta mucho la bici. Y intento enfocar la parte de la, de la parte de aeróbico, la parte de las series, eh, pues un poquito más enfocado en la bicicleta y, y en correr. ¿no? También creo que es una parte bastante importante. Lo que pasa es que bueno hacíamos muchas series en la pista de atletismo y ahora el COVID mm. lo han cerrado. Yo estaba acostumbrado a hacer mucho trabajo aeróbico corriendo en, en cuestas y en escaleras cuando estaba más en, en Santoña, ¿no? pero bueno aquí me he tenido que adaptar. Y he encontrado una forma que es, pues, eh, o la pista o la bicicleta, que, que también me gusta. Y luego, pues, eso digamos que es la primera parte del entrenamiento, la parte aeróbica, y luego ya un poquito más la parte de fuerza o resistencia, ¿no? eh, Cuando más nos acercamos a las competiciones, trabajamos más circuitos de fuerza-resistencia, fuerza-potencia, más enfocados al judo. Son, pues, circuitos de dos, tres minutos, combinando varios ejercicios, ¿no? Por ejemplo, pues, burpees, eh, saltos de arriba, eh, salto a la comba, flexiones cosas muy explosivas y ejercicios muy cortos en dos o tres minutos y eso cuando estamos muy cerca de competiciones y si estamos más alejados de la competición pues trabajamos un trabajo específico de pesas ¿no? si toca pues por ejemplo eh, hoy pectoral y bíceps no pues un trabajo específico press de banca con, con fondos con press inclinado sabes pues al final lo básico sí. o sea, es lo básico es la forma de, de trabajar y bueno, es que es así, la parte física es así, luego pues un trabajo específico que tenga cada deportista, ¿no? De, de preventivo, de excepción ¿cómo se llama? Mm. Y luego por la tarde, el judo. Judo. O sea, judo es, llegamos, eh, empezamos la clase todos juntos y empezamos una, plaza, una parte un poco más técnica de unos 20 minutos, media hora, que estamos haciendo pues una parte táctica o técnica, eh, pues, de repetición de llaves, de llegar a situaciones, de diferentes momentos de cómo, cómo hacer las técnicas y luego eh, son randoris randoris digamos que son combates ¿no? entre nosotros eh, aquí tenemos un, un volumen de gente muy elevado y podemos tenemos la suerte ¿no? de poder entrenar con muchas personas y, y bueno pues eso más o se, se sería un día de judo más o menos de entrenamiento de judo oye si, si me dices que te has subido las escaleras del faro del caballo ahí corriendo me matas tío me matas <laughs> bueno bueno es que una de las partes de los entrenamientos es... Que yo tenía en Santoña San eran las, las escaleras del Faro. De hecho, creo que tengo algún vídeo en mi Instagram, ¿no? Entrenando las escaleras del Faro. Era algo, que de toda la vida me, me la llevó a mi padre. Y, y es algo que, <laughs> que le encantaba. Yo lo odiaba. O sea, yo lo odiaba. Eh, claro. Era ir al faro. Y yo lo odiaba. Claro. O sea, y, y podíamos estar una hora haciendo series, subir, bajar, subir, bajar, eh, saltar. Eh, isométrico de cuádrices. Era muy duro era muy duro y sí, yo, yo lo pues, tirarnos arriba desde ahí Servillalba. no, ¿no? Él, estaba, él estaba con un tiempo él estaba con un crono con un cronómetro y entonces yo, claro él veía si yo estaba eh, ese día pues un poco más bajo un poco más o bien Porque claro el tiempo no me engaña no yo si se estaba claro. subiendo despacio hey, qué pasa que esto está muy hay mucho tiempo sabes entonces claro yo el tiempo claro. no le puedes engañar al cronómetro y bueno pues es cierto no yo me pasé muchísimo tiempo entrenando y de hecho eh, la cuarentena que me la pasé entera en Santoña, cuando ya no nos dejaban un poco salir, intenté enfocar y volver a, a entrenar en, otra vez en el faro, ¿no? Y me, la verdad que me trajo los recuerdos. Es muy duro, es muy duro y no se lo recomiendo. Pero he pasado muchas horas, he pasado muchas horas, sobre todo de la adolescencia, he pasado muchas horas ahí. Sí. Y oye, a eso sí que lo hemos hablado alguna vez, que es complicado también dedicarte en exclusiva, ¿no? A, a un deporte como el judo al final, estáis en clara desventaja. Con otros países, ¿no? que sí que tienen mejores condiciones al final los yudokas para, para, para entrenar en exclusiva, ¿no? Sí, 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 sí. Es una pena, ¿no? Porque no, no intentamos imitar el modelo ya no asiático, ¿no? Porque en, en Japón, por ejemplo, es el deporte rey y son estrellas. Pero un poco el modelo europeo que tienen eh, en el resto de, de países de Europa. Y en España es muy difícil dedicarse plenamente. Yo tengo la suerte, pues que ahora mismo estoy aquí en un centro de entrenamiento, que tengo la ayuda de mis padres y que económicamente me lo puedo permitir, ¿no? Gracias a ellos, sobre todo, y a las becas que, que tengo, pero sobre todo gracias a mis padres y a mi familia. Pero, pero en otros países de Europa, eh, las facilidades que se les a los deportistas, yo, yo hablo de judo, que es lo que conozco, ¿no? Eh, son casi todos eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eh, de una forma u otra, ¿no? Yo tengo unos compañeros en Italia, italianos, que ellos cuando tú llevas dos años en el equipo nacional, te dan a elegir un cuerpo, un cuerpo militar, ¿no? Eh, tú puedes elegir, pues, Carabinieri, eh, policía de, de aeropuerto, ejército, Fiamiliale, que fiamiale digamos que es como mmm, tributación de Hacienda y cosas así, ¿no? Entonces, tú eliges un cuerpo, ¿no? Tú entras, entras dentro de ese cuerpo y, y estás, ya, ya tienes tu futuro asegurado, ¿sabes? Es decir, eh, estás cobrando ya de, de, un, de un sueldo, y cuando te retiras, te forman y te ponen a trabajar para ellos. ¿Sabes? No tienes que estar como nosotros ahora que estamos no. viviendo al día y encima sin un futuro, sin cotizar, sin un sueldo futuro que digas, bueno, por lo menos tengo la vida resuelta, porque al final llevo todavía haciendo ayudo y cuando acabo no me retire, pues me van a contratar en algo. Pero aquí no, no aquí no. En Francia, en Francia, casi todo el equipo francés. Aparte de que hay muchísima afición en Francia, de que tienen sueldos eh, de clubs bestiales, casi todos, casi todos son militares. Que al final, eh, creo que encima somos personas adecuadas ¿no? para, para desarrollar pues, la función de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al final, hacemos yo, eh, estábamos bien físicamente. Y, y, y bueno, es que no es algo que diga yo porque quiera decirlo, es algo porque lo veo, es algo de, es algo de España sí. y lo veo, es algo como todos, muchos compañeros de otros de otros países lo no viven eso y encima. Las, los equipos, digamos que los, los cuerpos presumen de los deportistas. O sea, no como aquí, claro. que nos desprestigiamos. Allí, para ellos, que, que los carabineros tienen un tío que puede ser campeón olímpico, que vaya a ir a los Juegos, es todo un orgullo. Aquí es un problema. Aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un deportista que está trabajando en una empresa, que tiene que ir a los Juegos y es un, es un problema para la empresa porque ya va, no va a trabajar esos días. Claro. ¿Sabes? es justo sí, sí, lo contrario. Como... Claro. Y entonces y no solo judo, ¿no? Aquí, mira, aquí también está diciendo que, que hay varios, varios deportes, ¿no? Yo es cierto que te pues, dejan entrar en, en, en Polonia también son casi todos policías eh, y tienen una estructura, pues eso, pues que te aseguran un poco más eh, el futuro y te dan la tranquilidad esa de poder dedicarte plenamente tu carrera deportiva al deporte que estás haciendo sin tener la presión o la espada de Damocles es de decir, si me lesiono pierdo las becas. Si no puedo cumplir claro. este año, no tengo becas, no tengo resultados, no tengo becas. Y que al final es que esto es, que te va muy bien un año, pero el año siguiente te puede ir muy mal, por lo que sea. Entonces, nos falta esa seguridad, ¿no? Y creo que ese apoyo de, de las instituciones para que estar, para profesionalizarnos un poco más, creo que no es tan difícil y, y nos faltaría ese apoyo a, a los deportistas de los deportes poco mediáticos, ¿no? Que no hay mucho dinero en ellos y, y bueno, pues... Creo que no, que yo por lo menos no lo viviré. Ya, ya, la verdad es que tiene pinta que no, porque eh, tampoco se ve que haya la intención de dar ese paso, ¿no? Para buscar esa profesionalización y para buscar mecanismos que hagan eso, que por lo menos eh, tengas un respaldo para el día de mañana, sobre todo, más que ahora que con becas y tal, pues bueno, se pueden mejorar esas becas, pero sobre todo, para cuando acabe esto, que, que, que tengas un respaldo para... Para decir, oye, estos años que estaba ahí invirtiendo en el judo y en representar al final a, a mi país por ahí, pues que tenga pues un respaldo también económico, que diga, oye, no no has estado sin cotizar, etcétera, etcétera, que me parece brutal, ¿no? Y oye, ¿qué tienes ahora más próximo? Eh, creo que el gran reto es Tokio, ¿no? ¿Cómo está para ir a, a Tokio a las Olimpiadas representando a España? ¿Cómo está eso, Alfonso? Bueno, el tema de los juegos está muy difícil, ¿no? Está, no te voy a decir que es imposible porque matemáticamente no es imposible, pero es muy difícil. O sea, las posibilidades son casi nulas. Eh, ahora creo que con esta medalla, pues espero que la Federación confíe en mí y me deje participar en el mundial que va a ser dentro de un mes en Budapest. Y bueno, pues ese es mi objetivo, ¿no? Hacer un buen campeonato del mundo si me convocan y es el último torneo, da muchísimos puntos y claro, una medalla mundial te clasifica para los Juegos Olímpicos. Pero no, no, ya no lo tengo tan a la vista como lo tuve en su día, ¿no? eh, creo que eh, pasa todo en segundo plano cuando me lesiono, cuando paso siete meses sin competir desde junio del de 2019 hasta el 2020, hasta enero mil 2020, entonces creo que se queda un poco apartado porque pierdo las oportunidades y pierdo torneos, pierdo puntuaciones y bueno, al final eh, llegué a una obsesión tal con los juegos olímpicos que no me benefició. ¿no? Eh, y creo que, que no es ahora mismo un objetivo, creo que está muy lejos. De hecho, eh, como te he dicho antes, es casi imposible, casi casi los Juegos Olímpicos. Y mi objetivo es eso: pues que poder hacer un buen campeonato del mundo, eh, seguir creciendo a nivel internacional. Y, y bueno, ahora mismo no tenemos más torneos porque ya te digo, queda un mundial en no los Juegos Olímpicos y luego se estructura otra vez el calendario. Pero no tengo ese objetivo ahora mismo de los Juegos Olímpicos, creo que lo tuve en su día. Eh, por A o por B no lo conseguí, ¿no? una lesión que, que me apartó pues, mucho tiempo de, de la clasificación olímpica. Y bueno, tampoco es que hubiese, estaba clasificado, ¿no? pero tampoco estaba clasificado con puntos de sobra, como para decir, oye, pues mira, me lesionaron, como muchos deportistas que se lesionan y siguen clasificados, no era mi caso, yo estaba al límite, me lesiono y me salgo de clasificación olímpica. Entonces, pues bueno, no es mi objetivo ahora mismo, ni a corto plazo ni a largo plazo, unos Juegos Olímpicos, estos de Tokio, ¿eh? Mi objetivo es eso, pues que me convoquen a este campeonato del mundo. que creo que, que con esta medalla, pues, he demostrado que estoy ahí otra vez en, en ese nivel y hacer el mejor papel posible, ¿no? Estar eh, haciendo el mayor número de combates y hasta donde pueda llegar. Me parece inteligente, ¿no? Eh, al final, lo más próximo es el mundial, está un año a un mes, vamos a centrarnos en eso, ¿no? Que vaya bien si nos convocan. Si nos convoca lo primero disfrutarlo, Y lo segundo intentar hacer un buen papel y luego ya pensaremos en lo siguiente, ¿no? Que serán ya esos Juegos Olímpicos o lo que o lo que sea, ¿no? Al final es el sí, pragmático. Sí, es también. que tampoco tampoco puedes pensar en los Juegos Olímpicos si todavía falta un torneo, sabes. Es que claro. falta un torneo que ni siquiera sé si voy a ir a día de hoy. Ojalá que claro. sí, no. Ojalá que pues yo estoy deseando que mañana la Federación me llame y me diga, oye, mira, vamos a ir para todo el mundo. Eh, matemáticamente no es imposible. Pero claro, es como te digo, habría que conseguir una medalla mundial y una medalla mundial hoy en día está muy cara. Pero mm. bueno, eh, yo si voy al mundial lucharé no tanto por conseguir esa clasificación olímpica, sino por hacer el mejor papel posible dentro de ese campeonato del mundo y, y disfrutarlo al máximo, ¿no? como has dicho. Eh, claro. Ir combate a combate, ronda a ronda y hasta donde podamos llegar. Si estamos cerca de las medallas, pues será muy positivo y muy beneficioso. Y si no, pues a seguir trabajando. Es que no, no hay más. Mm. Pues, Alfonso, que tengo ya esperando al siguiente invitado, a Editor, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos decían por ahí que si te vas a mudar, eh, no creo, tú, Santoña, siempre, ¿no? Lo, vas a vivir donde puedas vivir, Santoña tienes ahí la pica echada, vamos, ¿eh? ahí no la mueves la pica. Sí, sí, <laughs> sí. Bueno, ahora estoy, ahora estoy en Valencia porque estoy aquí en el, en el centro de alto rendimiento, pero sí, no, no tengo ningún objetivo de mudarme y si me voy de Valencia es para volver a Santoña, la verdad. <laughs> Eso es, ahí está. Pues Alfonso, que un placer como siempre, tío. Que es una pasada ver un tío que se lo ha currado y que se lo ocurra día a día como tú y que estaremos muy pendientes y que ojalá que mañana recibas esa llamada y que vayas al mundial, pues a seguir poniendo a Santoña San y a Cantabria ahí en lo más alto de, del panorama del judo internacional, tío. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y, y nada, todo el mundo a ver. Relincho TV. Ahí estamos, muchas gracias, Alfonso. Un saludo. Adiós, adiós, un saludo. Bueno, y nosotros, bueno, mira, termina Guiller diciendo que un grande. No, no os hacéis la idea de, de lo grande que es Alfonso, de lo que trabaja y, y es que lo que consigue es una pasada. Así que eh, bueno, eh, vamos a nombrar un par de cosillas, vamos a meter un par de cosillas aquí, ahora de entre medias, para ya recibir a Hitor. Venga. Porque yo voy a quedar. Eh. Bueno, ahí hemos tenido lo de Eurovermú. Y tenemos una sorpresa que dar todavía, ¿eh? ¿Tenemos imagen, Guillermo. ¿Tenemos imagen? Méteme a Aitor ya, que le quiero saludar. Vamos a ver si saludamos ya a Aitor. No, mira, es que de momento Aitor no está, así que voy a meterle no imagen. Me digas. Lo siento. Si estaba por aquí. Eh, le pues voy a decir que dentro no, no está. Bueno, ya está, avisado de que entre ya y ya está. Así que bueno, ahí pues está dentro. Primero ah, damos ahí. paso a la imagen. Entonces, Nos vale, sorpresa. dale a, paso a la imagen y ya metemos ahí todo. Venga, me cago en día, ¿Qué es eso? El domingo, no es. el domingo, ahí lo tenemos. Guiller, Liberbank sin fin, vía gripa, balonmano, Camargo. Eso es la semifinal. De la segunda nacional, si no me equivoco, ¿no? De Balomar. Eso es segunda división nacional masculina, el filial del Sinfín, es decir, el Iberman Sinfín. Se enfrenta al Via Gripa al, al Camargo, que de momento tiene una ligera ventaja el Sinfín. Veremos cómo se da las, esta semifinal, la vuelta, y veremos cómo va. Sí, señor, del domingo, desde las 12 y 20, desde el pabellón exterior de la Albericia, ahí estará el equipo de Relinchu, pues para llevarles junto a Contracorriente Productions, pues el, el partido, el partidazo, la vuelta de la semifinal y a ver si va bien la cosa, hombre. Y luego vamos a la final, a la final vamos Guille y yo ya. Además, vamos a ver a Pablo Frías, seguramente hay algún jugador del, del equipo asoval para hacer los comentarios. Va a estar muy chulo lo del domingo. Verlo, verlo, que va a estar. Muy bien, pues nada, Guillermo. Eso que, es todo, SarrelinChuTV, TV, por favor. Eso lo haces que contarme buenas noticias, menos la derrota de del de Sinfín en Peñón. Bueno, si, si me dejas... Bueno, la de verdad que es caña, Sarriola, buenas noticias, bueno, <laughs> me gusta que venga ha habido, así, eh, que conmigo, pero ha habido de todo. Ha habido ha habido partido aplazado, por lo que tenía visto aquí, estaban ya en el minuto 90, no creo que haya cambiado. Ha ganado el B menor en esta fase de como para entrar al playoff, ha ganado el B sí. 2-0 a Misa mano Bueno, es lo que hay. Ahí está, los lobos de esa mano que perdieron. Bueno, pues nada. Eh, doy que... ya pasó la entrevista. Vale, pues a ver si está Aitor con nosotros, que creo que sí. Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, Lipe. Encantado de estar aquí en los deportes, en Relinchu TV. Claro que sí, ya, ya había ganas, hombre. Sí, señor, sí, señor. Ya tocaba ahí que te pasaras con nosotros a hablar un rato. <laughs> y qué mejor excusa que esos artículos que has escrito de, del cantabrismo en el deporte, ¿no? Ya que estamos hablando de los deportes y en un medio como este... Pues eh, es un tema que nos viene que ni pintado, ¿no? Pues para charlar un rato. No sé cómo ha sido lo de escribir estos artículos, Editor. No sé cómo. Si te ha costado mucho documentarte, ¿cómo ha sido el, el tema? Pues la verdad es que muy chulo, no te lo voy a negar. Eh, cuando el tema gusta y además, eh, pues hombre, tienes bastante facilidad, ¿no? Para, 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 para tratar con, con gente que te, que te documente. Llevo trabajo, lógicamente. Eh, de hecho, bueno, era, era, solo, era solo un reportaje, lo que pasa es que me vine bastante arriba. Yeah. Y en el diario de Cantabria dijeron, oye, que te has pasado, que lo vamos a hacer en dos veces. Digo, vale, vale, pues lo hacemos, lo hacemos en dos veces, que reconozco que, que sí, que me he venido un poco arriba. Pero muy, muy bonito, la verdad. Uno hace, cuando uno hace lo que le gusta, pues bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Claro. Eh, ya sabemos que, que las cosas eh, salen, salen bastante, o, o intentas que salgan bastante bien. Además, era un tema, pues eso, que era... Joder, es, es muy bonito, le he echo con mucho cariño, además, y para mí ha sido un honor estar en esa en esa serie sobre Cantabrismo que, que lleva haciendo el Diario Cantabria durante durante bastante tiempo. Claro, porque yo leía y claro, primero eh, ibas como cronológicamente, no, con esas primeras sí. pinceladas que se veía de Cantabrismo en el deporte y hablábamos de grandes clubes. Mira que he empezado yo con este tema también en la editorial hablando. ...de joder, hemos estado con Alfonso Urquiza ahora... ...un fenómeno de los grandes deportistas... ...y de los grandes clubes que, que tenemos... ...y que hemos tenido en Cantabria... ...y hablabas del Teca, del Lobos ¿no?... ...fíjate que clubes... Eh, ...donde el seguimiento fue muy grande... ...del Lobos sobre todo en Torre la Vega... ...y también del Teca en Santander... ...el equipo más laureado de la historia de nuestro deporte... ...y cómo se dejaron morir ¿no?... ...es muy significativo también ¿no?... ...que a pesar de tener un gran apoyo social... ...y ir bien deportivamente... ¿Cómo acaba yéndose, eh, cómo acaba yéndose al, al traste todo y desapareciendo esos clubes? Es como digno de estudio. Digno de estudio y a la vez, por desgracia, un poquito sintomático, ¿no? De, de, de dónde estamos y de y de lo que pasa, de lo que pasa en Cantabria. De, porque, bueno, somos, somos pequeñitos, somos lo que tal, pero joder, hemos tenido eh, la máxima, o sea, la élite. La élite en los deportes mayoritarios, o sea, no. Y lo digo con todo el cariño, no en, en un deporte que juegan cuatro, ¿vale? O sea, estamos hablando de fútbol, un festival balonmano. Y en los tres deportes más seguidos, digamos, del, del mundo, o por lo menos de Europa, eh, hemos estado ahí arriba y hemos sido potencia. Eh, ¿Qué pasa? Pues que las cosas, cuando nos hacen bien, pues eh, acaban por, por volar todo por los aires y ahora, pues nos viene o estamos en una época bastante, bastante complicada a nivel deportivo para nuestros clubes, eh, quitando alguna como el sinfín que estabais hablando ahora, ¿no? Alguna pequeña excepción que están haciendo las cosas súper bien y con los pies en el suelo, muy importante. Eh, por lo demás, pues bueno, ya vemos, ya vemos lo que hay, ¿no? Bastante, bastante desierto por delante nos queda, me temo. Sí, y de verdad que, que, que uno se, se, se vuelve loco cuando ve cosas como lo de los lobos, ¿no? Por concretar, porque lo del Teca, pues bueno, fue malas gestiones, fueron malas gestiones después de ganar Copas de Europa y no sé qué y tal. Se puede dar una explicación, entre comillas, más simple que también habría que... que, que más simple de, de explicarle y de entenderla así de bueno, pues lo gestionaron mal, vale, joder, pero es que hay que ser muy torpe, ¿no? Para joder un club así con el seguimiento que tenía en Santander y tal. Pero lo de Lobos, que se lo sacan de Torre la Vega, de repente lo meten con un Calzador en Santander, luego lo tienen ahí tres o cuatro años en Santander, joder, son cosas... Que también desde las instituciones, como que se puede ver que a veces como que, que no se apoya a lo que se tiene que apoyar a, a clubes que lo están, que están poniendo a Cantabria, pues eso, en, en boca de, 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 de deportes muy grandes, en boca de toda España y de toda Europa. Lo de Lobos, en este caso, en concreto que mencionas, es, es demencial. O sea, es que es, es, una, es un, un propósito absoluto. O sea, un equipo enraizado en Torre la Vega, sentado en Torre la Vega, con una masa social grande. Eh, eh, de lo que esto Torre la Vega, lógicamente va a tener 100.000 personas, pero lo mejor ya lo sabemos, ¿no? Pero, pero que era de allí, ¿qué tal? Y lógicamente le traen, le traen a Santander porque a un señor se le antoja, eh, nadie, eh, ni en, en ningún gobierno, ni regional, ni municipal, ni nada, eh, pone medios para que oiga, ¿qué está haciendo usted? Claro. Eh, y pasa lo que pasa, lógicamente, eh, y la culpa no es de Santander. <laughs> claro. Santander se lo trajeron, pues lo trajeron, aquí la gente, pues. No tenía, nunca ha sido una ciudad, digamos, eh, baloncestista. Luego, a raíz de, de, de salir el Estela y demás, pues bueno, se, sí hubo cierta afición, pero en aquel momento, el baloncesto en Santander era ver a los Globetrotters por la tele, o sea, no, claro. no había afición. Claro, y sobre había todo. Afición. Y sobre todo esto porque dices, vale, es que bueno, claro que habría clubes de baloncesto, se jugaría el baloncesto en Santander y tal, pues sí, pero bueno. como en Torre la Vega el balonmano y no por ello dices, pues me llevo al Teca para Torre la Vega, o sea, claro. pues, oye, si el club está en la ciudad, está en la ciudad, ¿no? O sea, es que eh, fue absolut absolutamente demencial y sobre todo por eso que dices. Nadie, ningún político, ningún ayuntamiento, nadie se puso cabezón en decir, oye, pero que esto no se puede hacer, joder. Que yo no sé si habrá habido muchos más casos en, en otras comunidades autónomas o tal, pero es que lo de, de Cantabria es que es la hostia, es que dices, pero vamos a ver, que es que te estás cargando a un club para llevarlo a una ciudad donde nadie le había pedido, ni, y al final, pues nada, o sea, al final se fue también ese club. Es que son historias que yo no sé si sucederán en otros sitios, pero desde luego me cuesta creerlo. No lo sé, pero si, si, si les pasan también, eh, espero que haya también un relinchu allí que lo diga, porque es que de verdad. Son cosas que, no, que no, no se sostienen por ningún, por ningún lado, aún. Luego también hablabas ya pues más del fútbol, ¿no? Y sobre todo porque el fútbol al final, como es un deporte más de masas y que va mucha más gente, evidentemente se ve mucho más, pues, también, los simbolismos, ¿no? De Cantabria, donde se, bueno, que vamos a hablar del Racing, ¿no? Que no, que lo, que lo tenemos vamos, bien sabido, ¿no? Pero también en la gimnástica Torlavega o el Laredo porque en el Laredo también ha habido mucho simbolismo cantabrista, ¿no? Y, y en partidos históricos hablo, ¿no? Ya de, de la actualidad. Y ahí en las aficiones de fútbol, dentro del Laredo, gimnástica, racing, siempre ha habido una gran presencia del cantabrismo, ¿no? Eso también lo tocabas en el artículo. Sí, además, eh, bueno, a ver, tú me conoces, yo te conozco, nos conocemos, sabemos lo que hay, ¿no? Desde pequeñitos, pues en el Sardinero. Y, y, y tú lo has visto igual que yo, el cantabrismo en el Sardinero... Era algo como que estaba ahí y sin más, o sea, innato. Si eras del Racing, pues eras cántabro, o sea, no había más vuelta atrás. Eh, ¿Qué pasa? Que a mí a la, a la hora de hacer el reportaje, lo que quiero, lo que, lo que intento mostrar es el, las diferencias, ¿no? Porque digo, vale, en Santander es así, pero Santander es una cosa, Torrelavega es otra, Laredo es otra y Cañón es otra, ¿vale? Sí. Entonces, quise un poquito... Ver de dónde, de dónde surge todo en, en cada sitio. Y me di cuenta, yo no pensaba que había tantas diferencias, te lo digo de verdad, eh, y sí que me di cuenta que, que, había, que había diferencias ¿eh? entre, entre un lugar y otro, que parece mentira, ¿no? 25 kilómetros, eh, una autovía que en un cuarto de hora estás eh, en el otro sitio, sí. y, y sí, que hay, sí que hay diferencias, sí que hay diferencias y bastante notables. Yo me di cuenta de eso hablando con, con Juan Ruiz para, para el tema de, de la gimnástica, ¿no? Para que me explicase un poquito cómo iba en La Vega. Y, y, y me gustó mucho porque normalmente cuando la gente se siente un poco, digamos, como marginada y tal, pues como que opta por romper con quien le margina, ¿no? Que es, mm. Yo creo que así la, lo más natural. Sí. En eh, entre de la, de la Vega no, en de la vega dijeron, nos sentimos marginados, no voy a entrar ya si realmente lo están o no, ¿eh? ahí ya cosa de, de cada uno. Nos sentimos marginados, pero no como nos sentimos marginados decimos eh, freedom for Torre la Vega. No decimos, somos más cántabros que nadie. Sí. Eh, y a raíz de ahí, pues, coño, dices, joder, es, es bastante diferente a lo de aquí, que es lo de Santander, que es, soy de Santander, soy del Racing, coño, pues soy cántabro. O sea, no, no hay más vueltas, ¿sabes? Y, y aquí eso, es... bueno, tú lo sabes, ¿no? No necesariamente va ligado a, a una, una opción política. O sea, hemos conocido gente que es más, digamos, eh, de, pues, conservadora o más de derechas. Mm. Pero dicen, no, no, yo soy cantar, a mí no me cuentes milongas de, de Castilla ni de historias raras, ¿no? Claro. Entonces sí que sí que me gustó mucho eso, el, el ver que dentro de lo que es Cantabria, que es algo pues, geográficamente pequeño, con poca población, tal, y sí que tenemos nuestras diferencias, incluso a la hora de, eh, de beber de la, del mismo agua, eh, sí, tenemos sí. diferencias absolutamente mira de hecho mira Guiller que es nuestro realizador que está poniendo imagina yo que soy de Castro mira también el Castro del fútbol, del fútbol sala no y el Candesa Camargo fíjate por hablando de claro. grandes equipos que hemos tenido que lo hacían pero es verdad también Castro tiene mucha particularidad con el la marinera de Castro yo creo que también hay mucho cantaurismo ahí presente en esa en esa en ese seguimiento no de la trainera, hablando de Remo que también lo conoces y bien no el uh -huh. remostillero eh, pedreña y luego además una cosa que dices que es muy curiosa pero es verdad eh, sí que el cantabrismo es que es, eh, está ahí luego hay distintos tipos de cantabrismo no hay gente que es cantabrista al 100% o, o solo se siente cántabra, pero también hemos conocido muchos casos de no, no, es cántabra pero bueno, luego lo puede compatibilizar con un sentimiento español o, o lo que sea, pero siempre es ese orden, ¿no? Racing, Cantabria y luego ya lo que sea, pero sí. Racing, Cantabria va unido y también es cierto que la, en la gimnástica pasa y seguramente también sea muy peculiar, Aitor, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque por ese carácter también digamos más, más que no se me ofendan en vega pero es una ciudad más pequeña, más, más de pueblo, ese sentimiento de estar más eh, como, pues eso, ante la marginalidad, no solo ya de, pues decir, Santander, ¿no?, ese esa rivalidad de la capital y tal no no también como obreros como de un perfil más obrero cuando había tanta industria en torre la vega habrá cambiado mucho torre la vega en muchas cosas para su para su mal no por, sí. por desgracia en otras cosas pues evidentemente para bien pero sí que es verdad que en eso tenían tienen un carácter y hay una esencia distinta no entre ese cantabrismo que hay en torre la vega y en, la gimna y en esos gimnásticos que en el que hay en santander y en el racinguismo no Sí, yo, yo en el reportaje eh, lo ponía como el cantabrismo santanderino, entre comillas, lo entrecomillaba porque es algo que me inventé en ese momento, y el Torlavega es un cantabrismo más reivindicativo. O sea, en, en Torrelavega sí que va muy unido el tema cantabrista, eh, por lo que yo he podido investigar y hablar con gente para la hora de hacer ese, ese reportaje, sí que va más unido a, a ese sentimiento incluso de clase, ¿vale? Eso, lo que yo de somos obreros, o estamos abajo, estamos abajo, ¿vale? Nos están pisando por ser de la Vega, por ser obreros, eh, por ser de la gimnástica, y ante eso se rebelan y, y les sale ese cantabrismo. Eh, y luego también ese eh, los, los, eh, los condicionantes también culturales, ¿no? Que también, que también hablábamos en el, en el reportaje, pues eh, joder, coge, fíjate, al principio de los 90, pues el boom del folk. Las escuelas de música tradicional que hay en Torlavega, Vega, los coros, tal. Entonces, es todo eso, digamos, crea ese caldo de cultivo que genera ese cantabrismo en el Malecón. Además, luego Santander también, te comentabas, ¿no? En la afición racinguista, como Juventudes, incluso hubo Juventudes Verde y Blancas, hubo una temporada que estuvo ubicada en ADIC, ¿no? Que es una asociación de defensa de los intereses de Cantabria, como dice su propio nombre. Y tal, pero siempre como que manteniendo eh, esa separación con lo reivindicativo a nivel político. O sea, simplemente era un cantabrismo, digamos, cultural y, y hasta social, pero no, no en lo reivindicativo, que sí que en Torre la Vega no les preocupaba el tener esa, esa, esa ligadura ¿no? con lo reivindicativo y con el momento sí. dado que, que se vea que es... Eh, algo incluso ideológico, ¿no? Aquí en Santander, ese Cantabrismo Santanderino que decías tú, que sí que es verdad, ¿no? Que Santander muchas veces es verdad, es como que siempre es más peculiar que el resto de Cantabria, como que está un poco al margen, que yo no entiendo por qué es así, pero es verdad. Como que se lleva algo más cultural, más tal, pero más light, no tan reivindicativo a la hora de, de lo político, ¿no? O de, o de indiscuirse con otras cuestiones más políticas. Eh, más que. Es, es difícil de explicar. Eh, mm. Yo lo que lo que veo no es que sea quizá light, Sino que es algo, como te decía antes, que, que está ahí, que es innato. O sea, es decir, no, no, yo es que si soy de Santander, soy, soy, soy del Racing y soy de Cantabria. Vale, no todos los de Santander son del Racing y, y no todos los de Santander se sienten de Cantabria. O sea, eso, eso tampoco lo vamos a descubrir ahora. Sí. Pero en este, en este ámbito que estamos hablando, ¿no? en, en, en la afición, digamos, del, del Racing, generalizando y tal, eh, eh, no es algo reivindicativo porque es algo que ya asumes, ¿sabes? Es como... Y salvamos las distancias muchísimo, ¿vale? Es para que nos entendamos. Eh, el madrileño que es del Madrid dice, coño, pues soy español. Porque sí. van en López, ¿sabes? Sí, o sea, sí. no, no es algo que... Luego, evidentemente, joder, hay gente más comprometida. Eh, no tiene nada que ver ser de Santander con, con ser de, de Torravega, de Castro, de cualquier lado, para, para estar más comprometido. Pero ya casos más individuales. Pero el nivel genérico de lo que era la afición y sobre todo en esos inicios ¿no? en esos años 90, principios de los 90, que, que todo estaba súper loco y súper difuso o sea ahí era era todo un mare magnum espectacular de, de gente y de cosas no eh, era algo como que, que estaba ahí entonces simplemente cuando cuando tú nombras no lo de Adic cuando va cuando Juventudes va a Adic es lo que nombraba ese, ese miembro con el que hablo que, que me dijo que no, pongas mi nombre, digo, no te preocupes, no pongo tu nombre. Los <laughs> pues que estuvimos allí sabemos lo que pasó, ya está. Eso es. Eso es. <laughs> eh, y lo decía: dice, es que era un movimiento natural, es que éramos chavales del Racing y que éramos cántabros que se juntaban con gente que era del Racing también y que eran cántabros. Y, es que, y no era cuestión eso de que te, ven, te viniese el PRC o te viniese el antiguo PNC o nadie. No, no, es que que surgía porque estaba ahí porque porque la gente se sentía cántabra solo que es otra manera digamos de verlo a la, a la que habían en Torrelavega que si sí era más por, mm. por reivindicación y por decir aquí estoy yo Claro, claro. Y luego, fíjate, también Laredo con Barullo Norte, ¿no? Y más eh, Castro que estaba hablando también. Y mira, nos pone ahora Pabletic que pone Santander Franco, la castellanizó, entre comillas, aprovechando el incendio de 1941, porque tenía una gran tradición republicana y había sido considerada ciudad traidora. Bueno, es que yo creo que en este sentido también muchas veces se demoniza mucho a los santanderinos, y tú y yo lo somos. Además, nos conocemos mucho, como bien dices, que hemos sido <laughs> hermanos y lo seremos siempre, ¿no? Pero, eh, claro, nos conocemos bien. Pero es que es verdad eso y lo hemos hablado mil veces más allá de lo que eh, podamos hablar en, en este ratito que estamos compartiendo aquí. Es que Santander siempre se la demoniza, pero es que también es como para analizar la gran represión que sufre en Santander eh, el díscolo, ¿no? Ya no me voy a decir... El rebelde revolucionario, no, el díscolo. Es que Santander es como una ciudad que, que castiga mucho al diferente, ¿no? O que sí. eh, tienes que ser como cortado por un patrón que, además, desde hace muchos años, yo no sé si desde 1941, pero siempre es como quererse asemejar a lo extranjero. Hablábamos antes de que hay en Santander, desgraciadamente, muchos Santanderinos que yo les defino como colonos, pero que, bueno, son santanderinos que no se consideran cántabros, que están un poco por encima de la pulserita de España y de tal. Y yo creo que un gran ejemplo de ese tipo de santanderinos, de santanderinos eh, y que encima luego acaban gestionando nuestros clubes y nuestras instituciones, que es muy curioso, Manolo Huerta, ¿no? Yo creo que lo cuentas en el, en el artículo, cómo se quería cascar un Real Madrid Everton para inaugurar los campos de Sport del Sardinero. Y ahí se notó también la presión social de, del cantabrismo en Santander, en el Racing, y se forzó. Por esa presión social, a él, el Racing juega. Y de hecho, bueno, hubo bastantes cosas ahí que tú lo cuentas en el artículo, vamos. Sí, eh, hombre, eh, si hablamos del, de la represión y demás, eh, nos daría para una charla muy buena y sí. muy larga. Pero desde luego que una cosa es. Eh, a ver, los santandrinos que estamos ahora viviendo somos los hijos de los que sobrevivieron aquello, ¿vale? O sea, mm. con eso yo creo que está todo dicho. Entonces. Sí. Eh, Ahí queda. Respecto al tema Huerta y demás, pues hombre, es que, claro, los de la pulserita, como dices tú, a mí no me sorprende que acaben gestionando clubes y demás, porque son los del apellido compuesto que toda la vida han, han hecho lo que han querido ¿no? y, y lo siguen haciendo. Ah, bueno. Y sí, el tema, el tema, el tema del, de la inauguración del sardinero es, es, es muy chulo dentro de, de lo triste ¿no? que es la, la historia, pero es muy chulo porque refleja un poco el carácter eh, del cántabro sea de Santander o sea de donde sea, es que es, yo puedo estar muy apacible, soy un pachorra, pero como me pinches voy a saltar. Y, y ahí pincharon al cántabro. Y ahí realmente es donde me lo decía también este, este fundador. Dice, realmente el, 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 la espoleta cantabrista de decir, coño, no, espera, eh, sí, somos cantabros, pero más, a, más allá, vamos a dar un paso más allá, eh, es gracias precisamente a la cacicada que, que quiso hacer el. el el señor Manuel Huerta en esa inauguración eh, que se monta a la mundial eh, hay varias, eh, varias eh, cartas a, a, a periódicos al diario montañés a la alerta y demás de gente pues indignada eh, empieza a ser una cascada el primero es una carta en el momento en que ves que alguien ya da el paso la gente se tira eh, se sigue dando ese paso y sucede lo que nunca había sucedido hasta ese momento porque otra de las maldiciones que tenemos no eh, que yo creo que tampoco la merecemos es esa vitola de Santander ciudad madridista ya yeah. y, y ahí sucede algo que eh, aunque estaba alarbándose, pero nunca había nunca había pasado y es que en ese partido del eh, primero juega bueno primero juega el Racing el Oviedo con, se consigue que, que entre el a que manda a narices, se consigue que inaugure que su propio campo <laughs> haber peleado eso que inaugure su propio campo es la hostia ya no, pero bueno es la hostia como bien <laughs> dices. Pero en el partido que juegan el Real Madrid y el Everton, pues toda esa chavalada que se juntaba en, en el fondo norte del Sardinero, cuando no era migrada, cuando era el fondo, ahí todos de pie, en los escalones y tal, pues empiezan a animar al Everton como si no hubiese un mañana. Y claro, ahí la gente empieza a decir: ¿Qué coño está pasando aquí? Esta <laughs> gente está animando a un equipo que no es español. Ya empezaron el cortocircuito, ¿sabes? Y, no. y claro, a partir de ahí, pues la bola de nieve no para. Hasta, hasta el día de hoy, que todavía sigue. Es que, y es verdad, ¿no? Mira, nos dice Carlos Contejo, la ciudad de Santander siempre tuvo un problema de identidad con la comunidad por parte de sus clases de dirigentes. Es cierto, o sea, eh, yo lo comentaba, yo creo que ha sido la semana pasada aquí en los Deportes. Es que, joder, parece que, hablando de lo de la bolera San Martín, no me quiero volver a calentar con ello, que, que, que la quitaron para hacer una mierda de hormigón ahí, ¿sabes? Con vistas al mar. Y dices, joder, es que es verdad que parece que lo canta, ahora los dirigentes de Santander, les da. Eh, alergia, pero es a los dirigentes. Lo que pasa es que, claro, a esos dirigentes también es cierto que les votan a ciudadanía, ¿no? Yo no sé. Sí. <laughs> y el problema, que yo creo que esto ya, pues nos estaríamos hablando otras dos horas y es extrapolable a otros, a otros países también. Pero es verdad, joder, es que el problema es que los propios subyugados votan al que les subyuga, ¿no? O sea, es que es increíble, pero es así. Y es que eh, dices, joder, como siendo portero de cierta calle, tío, puedes tener los mismos comentarios, la misma. Eh, afecta a la misma simbología que los que te están pisoteando y te están escupiendo por donde tú tienes luego que barrer y fregar, ¿no? Es que es la hostia, pero así lo, lo he visto y lo he vivido, ¿no? Y dices, pues bueno, pues vale, cada uno con su pedrada, pero, pero es verdad. Mira, mira yo, yo solo, en esto solo tengo una frase que, que vi, creo que fue en Twitter, no sé, en internet, la vida, que pone, la, la, la cambia un poquito para, para la realidad cantada ¿vale? Dice, si, si tú quieres ser mecánico, un mecánico, votas lo mismo que Botín o que Ana Botín, en este caso, que el otro yeah. ya palmó, si votas lo mismo que Ana Botín uno de los dos se equivoca y seguro que no es Ana Botín no, Ya te digo yo que no, porque a ella le va muy bien por algo, porque no se suele pues equivocar es. Es que es así, es que es tremendo, ¿no? Y luego también uniendo esto, claro, eh, yo es cierto que eh, luego es verdad que, que el, la rivalidad que ha habido gimnástica Racing, ¿no? O entre localidades, Antonia Laredo, podemos poner 20.000, pero es verdad que siempre con, 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 con ese nexo de unión del cantabrismo, o sea, nadie se cuestiona la no cantabricidad del otro, o sea, es que es algo que va inherente, y luego nos ponían por aquí. En el chat yo no sé quién ha sido. Ah, mira, aquí Carlos nos decía aunar ca ese cantabrismo en algo simbólico como un partido internacional, como ya se hizo hace años. Es que esa es otra parte de tu artículo, ¿no? El, el partido de Cantabria. Yo recuerdo que era un niño y, de hecho, el segundo también fui con mis amigos y tal, del colegio y tal, y fuimos a los dos, pero el primero se lió bastante gorda también por lo inesperado, ¿no? Porque... También es que los cántabros somos muy así, no nos organizamos una mierda, pero de repente la liamos y, y es increíble, ¿no? Y en ese partido se lió, ¿no? En ese primer partido internacional de Cantabria. Se lió, se lió. Eh, <laughs> se lió, se lió muy a gusto. Yo, yo ya era un poco más mayor y estuve allí y, y se lió, se lió bien. Eh, además, se lió de la manera más absurda, ¿vale? Porque eh, sí que es cierto que, a ver, se supone que. Por ley eh, tenían que poner el himno de Cantabria, el de Letonia, era el primero, ¿no? Es que ya me dio Letonia y Estonia, tío. Letonia creo que fue el primero. Sí, creo que eh... fue Letonia y luego espatamos con Estonia, o perdimos, es. creo, la segunda partida. Sí, perdimos, perdimos. perdimos Pero Perú, Perú. Sí. Eh, el de Estonia y luego el himno de España. Claro. La gente ya no era solamente por ser inde independentista, nacionalista, llámalo X. Pero es decir, vamos a ver, ¿qué coño tienes que poner el himno de España? Si sí, ya sabemos que estás en España. O sea, ¿qué, nah. ¿qué me está preguntando? Bueno, entre la gente que estaba quemada, voy a decir... Porque parece que me dicen que yo no soy español. La gente que, que también decía... Pues yo no soy español. Eh, <laughs> empiezan a pitar. Y los que decían... ¿Y por qué pitan estos? Soy uno de España. Vamos a pitar también a los que pitan. Se montó un pifoste en el campo de tres pares <laughs> de narices. O sea, fue... Bueno, evidentemente, imagínate... Imagínate eh, que, bueno, algún, algún recorte pongo en el, en el reportaje, ¿no? de, de artículos de la época y tal. Las, los, eh, los titulares que había, eh, las cartas que hubo de, de señores de pulsera también, <laughs> mandando al diario Montañés sus enfados y sus cosas, eh, fueron unos días muy. muy vamos. No sé si complicados, pero muy movidos, la verdad, muy movidos porque se montó, se montó muy. Las caras en el palco eran para, para grabarlas, para tenerlas para toda la vida. ¿eh? O sea, las caras sí. en el palco eran brutales. ¿No? Y, y luego, claro, el partido, el siguiente partido ya queda un poco descafeinado porque no vienen lo, los jugadores más importantes, digamos, en activo en sí. aquel momento y tal. Así todo hay una media entrada o menos de media entrada, yo creo, en el sardinero. No se le da mucho mucho bomba al partido y ya el, el acabo se viene cuando temporadas después con Alberto Vilar en la, en la federación todavía, se anuncia que se va a hacer el partido otro partido de Cantabria y ahí sí, y además ahí estuvimos tú y yo yo creo que todavía no teníamos tanta amistad como después sí tuvimos pero sí que estuvimos en esas mmm, primeras tomas de contacto para generar una grada de animación cantabrista. Y, y vamos, se, se estaba contactando pues, con los grupos de animación de equipos como la gimnástica, el Racing, Laredo, bueno, pues todos, ¿no? Y íbamos a. Pero no sabemos qué, qué pasó allí. Cuéntanoslo tú que lo pones en el artículo, ¿no? Que se suspendió el partido, pero no ha quedado nunca muy claro por qué. Hombre, eh, lo, lo, de, lo, de no sabe, lo de que no sabemos lo que pasó, yo creo que tú también lo sabes, porque tú estabas también por ahí. Pero bueno, en el reportaje, evidentemente, eh, joder, entiéndeme, soy periodista, ¿vale? Yo no puedo claro. poner lo que mm, en primera persona, entonces sí, sí. que busqué información sobre, sobre lo, que, lo que se especulaba que había pasado. Vamos a, vamos a ser políticamente correctos, ¿no? Por una sí. vez, eh, lo que se especulaba que había pasado. Bueno, y lo que, había lo que se supone que había pasado es que, evidentemente... Eh, como se estaba montando aquella grada de animación, Asubiu Cantadru se llamaba, eh, se iba bueno se había organizado ya por internet, se había pasado calles, eh, se había montado una fiesta, bueno, estaba todo preparadísimo y se iba a dar muy buen ambiente y, y un ambiente pues muy cantabrista al, al sardinero. Eh, claro, venimos del antecedente de, de la pitada al himno eh, en aquel primer partido, ¿no? Que aunque parece aunque parece que hacía, hacía ya tiempo que habían pasado, creo que cinco años, puede ser, de, de, de aquel primer partido, pero todavía goleamos en el momento en que la, en la prensa salió que Cantabria iba a jugar, que la selección Cantabria iba a jugar, joder, rápidamente eh, cartas. Y los pitos al himno, los pitos al himno, no sé qué tal. O sea, lo tenían, lo tenían ahí, la tenían dentrísimo, bueno, hablando, hablando en plata, ¿vale? Y. Y a pocas, eh, bueno, a pocas horas, sí, yo creo que fue el mismo día, el mismo día por la mañana, yo creo que es cuando desde la federación, presidida por, por aquel señor, por Pilar, eh, se dice que... Ahora estoy dudando ya si fue el mismo día, joder, tío. Ahí creo ya, que fue el día no, anterior, no, yo creo. Igual fue yo el claro, día anterior. Que, que, que no permitieron ni siquiera que ya la gente estuviese congregada. Porque claro, si lo dicen el Exacto. mismo día... Ya la gente hubiésemos estado congregados y, sí, y ya estábamos con un el pasacalles boom. y en la fiesta y claro, luego para páralo, ¿sabes? Luego pasa lo que pasa. <laughs> eh, y vamos, que dijeron que, que, no, que no, que no había partido porque no había demanda de entradas. Eh, la demanda de entradas eh, habló ahora totalmente de memoria. Lo miré para el artículo, no lo metí porque ya se me iba todo de las manos, pero mm. creo que era alrededor de 4 o cinco mil entradas vendidas. que tampoco es una cifra tan tan loca para abajo pero sí. bueno dijeron que con 4 o cinco mil entradas que no se puede hacer un partido claro lo curioso es que la selección española había venido había venido anteriormente a jugar eh, contra canadá y sí contra canadá fue uno y la cadena ser que no lo digo yo está está escrito o sea no es que Aitor diga que la cadena ser regaló entradas a, a casco porro es que está documentado eh, regaló muchísimas entradas porque no es que se habían vendido 5.000, es que se habían vendido no sé si eran 3.000. O sea, era una, algo una anecdótico totalmente, ¿vale? Y de hecho, el propio medio más importante escrito de Cantabria, el Río Montañés, lo titulaba que la selección española no tiene tirón en Cantabria, algo así. Era, era, era ese titular. Vamos, era algo que, que, que era evidente. No, es qué curioso no... también, Editor, perdona que te corte, que eso, que según pasa lo de la pita y tal... Dos veces a la selección española aquí en Santander, que se porque hay que demostrar lo español que se es. Es que en Santander Hombre. pasa mucho eso, que hay que demostrar que somos españoles y muy españoles, y la bandera en Puerto Chico, y un árbol de Navidad con la bandera, y todo, porque hay que dejarlo muy claro. Es Parece que tienen mucho miedo, ¿no? Porque cuando uno quiere recalcar tanto algo. No sé, yo no voy con el un puesto en la frente todo el día, no hace falta. No, yo le llevaba mucho al cuello una temporada, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero bueno, pero, eso, eso pero es, vamos, sí, logra, es verdad, ¿verdad? Joder. Pero es verdad es que es algo logra. que no necesitas imponer continuamente, ponerle en, 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 en tu barrio, en tu plaza, en, en tu pueblo. Joder, no, pues ya lo sabes, pues ya está, ¿no? Cuando lo, cuando lo tienes que recalcar tanto, igual es que igual es que hay algún problemilla por ahí. Sí, 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 totalmente, totalmente, y, y la realidad es esa, y luego decías 4.000, 5.000 entradas, pero es que además era la circunstancia, lo contabas en el artículo, que por ejemplo las entradas de Asubiu Cantabru, que éramos un montón de peña, yo no sé, es que al final no llegó a terminar de, de organizarse bien, claro. eh, estaba todo planeado, pero no se llegó a confirmar eh, cuánta gente íbamos a ser y pero precisamente por eso todavía no habíamos sacado las entradas, todavía claro. no habíamos pedido las entradas que hubiesen sido muchas entradas. O sea, eran que igual, muchas, eran muchas, ¿eh? Igual llegábamos a los. A, a cerca del millar, es que. o de 500 a 1000, porque es que iba a haber mucha gente realmente ahí organizada, porque no solo ya era de, de esos grupos de animación de clubes de fútbol, sino que se iba a sumar, pues es que al final prácticamente pues toda la sociedad con sensibilidad cantabrista de Cantabria, también de muchas organizaciones políticas, etcétera, etcétera. Y al final sí, era, ahí se cortó. Era muy abierto, era. asumió Cantabria era un tema. era un tema muy abierto, ¿no? Es como. me gusta hablar de ello, porque además es algo que, que es muy desconocido, porque claro. Lo montamos cuatro y, y duró lo que duró. No nos, dejaron, no nos dejaron llevarlo adelante, ¿no? Pero era un tema eh, muy abierto a todo el mundo. Eh, vamos, que o sea, aunque nacía, digamos, de las hinchadas y con ese espíritu de animar a la selección y demás, pero tú lo sabes, o sea, en ningún momento se impuso ningún tema ideológico o tal. Simplemente, no, no. Decir, no, no. o sea, cantabrismo, cantabrismo y cantabrismo. El que sea cantabrista es bienvenido y animar a la selección y fuera. Eh, y era, ya te digo, o sea, y se había conseguido algo Fíjate eso, ¿no? Pues parecía, eh, pues como, salvando las distancias, como cuando las guerras cántabras, ¿no? Que los cántabros siempre a pedradas, los sí. conispos contra los concanos, pero llegaron los romanos y dijeron, no, no, las piedras para los romanos. Claro. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Eh, pues eso, Santander Torla de Vega, eh, ya sabemos lo que pasaban los partidos de, de verano, ¿no? Y de sí. repente ya no es que no pase eso, sino que es decir, los que en verano se estaban viendo para jugar a las canicas, a entiéndase, eh, pues ya decían, no, no, nos juntamos para ver a la selección y para animar a la selección. Y ese día somos cántabros. Tú serás de la uh -huh. gimnástica, yo seré de Rafi, pero somos cántabros. Y Fulanito que milita en no sé dónde, eh, pues igual no me cae bien. Pero ese día somos cántabros y se anima a la selección. Era, un, era algo muy bonito que pintaba muy bien, pero que nos lo, nos lo levantaron. O, o vamos a decir que supuestamente nos lo levantaron. Nos lo, supuestamente chafaron. La verdad es que sí. sí. Bueno, tenemos que ir terminando, porque ya llevamos ya un buen rato. Y yo creo que, que ha quedado todo bien contado, aunque daría para hablar muchas más horas, sobre todo si nos ponemos tú aquí, tú y yo aquí a contar batallitas de, de, de abuelo. No, pero es verdad que, que al final yo creo que, es, que, que el fondo, a mí, a mí me quedó, y ahí me, me citas en el artículo porque así te lo dije, a mí siempre me ha quedado la sensación que fue un tema político el que hizo que se cortase, porque había un tremendo miedo, porque decías tú, ¿qué, qué problema tienen que tienen que poner tanto de la banderita España? Yo creo que tenían un miedo terrible a decir, es que si encima se genera la pitada, pero encima con una grada de animación organizada allí y tal, y luego un miedo, que esto ya es una opinión muy personal mía, pero yo creo que el gran miedo que había es saber a los cántabros juntos y, y no revueltos. O sea... Juntos y no revueltos. O sea, yo creo que, que si algún día somos conscientes como pueblo de la fuerza que podemos tener si nos dejamos de gilipolleces, de tú eres de aquí, tú eres de allá, tú eres de este equipo, tú eres de esta organización o tú eres de la otra, o me caes mal por esto y por lo otro, yo creo que la, la, la fuerza que tiene este pueblo es inimaginable. ¿no? Y ya por concluir, tú y yo que somos racinguistas, pues vimos como tuvimos fuerza, por ejemplo, Socialmente en, en el racingismo, cuando pasó todo el tema de los chorizos y tal, que luego habrá acabado en nada o no, pero la verdad es que se montó una gordísima y empezamos siendo 30 madrazo y al final se juntó la gente y, pues al final, nos juntamos poco y, y, y pocas veces con un objetivo común, pero yo creo que cuando se muestra eso, les tiemblan las piernas a los que nos dirigen en esta, en esta cantabria nuestra, ¿no? Y, y es una pena que no lo hagamos más y yo creo que, que fue más por eso. Aunque pesó más eso la decisión de cortar el partido que lo de las entradas y tal o una posible pitada a un himno que al final es algo simbólico. ¿no? Sí. Yo ahora ya opinión personal también eh, fuera parte de lo que de lo escrito que ahí está escrito y son opiniones de todo el mundo y lo que yo he podido recabar. Pero mi opinión, tú la sabes también perfectamente, mm. es, es esa. O sea, es que es que se quiso se quiso cortar de raíz algo. Que podía suponer que la gente se diese cuenta de, de muchas cosas, entre ellas y la más importante, eso lo que tú nombras, ¿no? Del de que cuando, cuando nos unimos y cuando creemos en algo y vamos a, a tope con a por ese algo, pues no se nos suele parar. Eh, entonces, eh, ojalá llegue el día en el que en el que todos los cantadores se den cuenta de se den cuenta de ello. Pues ojalá que sí. Aitor, tendrás que volver a pasarte por los departis otro día para hablar del Racing o para hablar de otra cosa o por saltando al prado lo que sea. Aunque sé que estás más metido con el fútbol inglés, que haces bien porque así te llevas menos calentadas que yo. Ya te digo. Que <laughs> me años de vida y tal. Pero bueno, eh, que quedamos emplazados para volver a hablar en cualquier otro día y charlar un rato como hemos estado ahora. Pues es un auténtico placer, Lippe, ya sabes. Cuando, cuando queráis, yo, yo encantado. Vale. Y nada, ya si se si hacen un especial de tribus urbanas también, nos apuntamos. Pues, eso sí que iba a dar para largo. <laughs> bueno, ¿y todo un abrazo, tío. Un abrazo. Bueno, nos hablamos. Venga. Y bueno, nosotros, eh, pues mira, viva el Barley, me pone Guiller, el, el castreño. Si es que los de Castro tienen una, una, un algo que es muy diferente al resto de cantar. El Barley, Pero vamos a ver el Barley. Me puedes decir hasta el Leeds United. Pero bueno, donde esté el West Ham. Bueno, que ha sido un placer estar con todos vosotros por hoy, que nos hemos ido ya hasta las 11 menos 20 de la noche, que ya es hora de, de irse acostando. Que muchísimas gracias al trabajo de Guiller eh, en realización, a Óscar que ha estado hoy en redes sociales y a todo el equipo de Relinchu que nos estamos pegando una paliza brutal a, a sacar los programas y también, eh, pues, cosas como lo del domingo, que ya sabéis, a partir de las 12 y 20 en Relinchu, ese sinfín fin eh, camargo. Nada, que hasta aquí hemos llegado. Sed felices. Besitos.